Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo les va? Tengan ustedes muy, pero muy buenas tardes para todas y para todos y bienvenidos a otra transmisión más aquí en Deportes Libre Radio. Estamos en vivo con la previa de lo que va a ser el encuentro que va a desembarcar a partir de 16:30 horas entre Progreso, Defensor Sporting aquí en el Paladino por las semifinales de la Copa Uruguay, semifinales de ida, en donde estaremos repasando todo, de todo lo acontecido en este, en los cuadros, ¿no? Luego de lo que fue el avance de los octavos a los cuartos de final y de los cuartos de final a la semifinal, y si hay que ver quién se estará clasificando para la final de la Copa AUF Uruguay, que ya tenemos un poco las fechas confirmadas. Hubo varias variantes, ¿no? Varios cambios en lo que respecta a las semifinales de vuelta, pero obviamente eso por ahora no nos incumbe demasiado, ya que vamos a estar repasando bien todo lo que lo ha acontecido en este caso con Progreso y Defensor Sporting. Recordemos que Defensor Sporting viene de ganarle, viene de golear más que nada al conjunto de Liverpool en el Francini, partido que también estuvimos aquí en vivo por Deportes Libre Radio. Bueno, Progreso que viene de vencer a Montevideo City Torque, y hoy por hoy estos dos equipos estarían enfrentándose a sí mismos en nada más ni nada menos que en 10 minutos. Prácticamente no, si ya estos dos equipos obviamente con el objetivo de la Copa AUF Uruguay entre ceja y ceja. ¿Por qué? Porque ya terminó hace bastante, en este caso Progreso ya terminó su campeonato hace bastante, mientras que Defensor Sporting terminó el campeonato lo que fue el sábado pasado. Entonces ahí empieza un poco la situación, el panorama del conjunto violeta, que además viene de perder 3-2 ante un conjunto de rentistas en el que le terminó dando el partido de vuelta prácticamente el resultado. Y entonces acá, obviamente, lo que dice Marcelo Méndez, bueno, yo voy a poner mi 11 titular porque quiero ir a por esta Copa AUF Uruguay, sabiendo que ya el objetivo de la Copa Sudamericana, bueno, la tengo ya asegurada. Es decir, que el año que viene el conjunto de violeta va a estar en una Copa Internacional. Luego lo que fue su pasaje el año pasado en segunda división. Y bueno, la verdad, un logro espectacular de este conjunto de violeta que viene de la segunda división y obviamente aseguró la Copa Sudamericana para hacer su participación el año que viene. Por otro lado, Progreso, que no pudo lograr su clasificación a los playoffs de la segunda división profesional, teniendo en cuenta que en el último partido del campeonato tenía un poco la ilusión, tenía obviamente el mismo objetivo que la mayoría. Terminó entrando Rampla Juniors como el último equipo en asegurar los playoffs, y ahí es donde el conjunto gaucho se quedó sin la opción de entrar a estos playoffs y obviamente de luchar por el tercer ascenso. Seguramente el año que viene, Progreso obviamente querrá, totalmente renovado, querrá asegurar, cómo no, su lugar. Incluso querer lograr el ascenso a la primera división del fútbol uruguayo para este año, para el próximo año 2023, en donde obviamente va a ser una divisional también, ¿no? Bastante, bastante emocionante, como las que nos venían acostumbrando en estos últimos años, y sobre todo lo van a tener también aquí en vivo, seguramente, esperemos, aquí en Deportes Libre Radio. Una jornada bastante, bastante complicada. No digo frío porque hace mucha calor y es por tema de humedad, pero sí bastante tormentosa. Esperemos que la lluvia no empiece a complicarnos un poco la situación aquí en el Paladino, ya que hace un ratito largo atrás me había empezado a llover bastante, bastante fuerte, bastante intenso, y esperemos que, vuelvo a repetir, no nos pueda complicar un poco la situación aquí, la lluvia, ya que queremos por lo menos andar olímpicos aquí en el Parque Paladino. Saludar a todos, a todos los que nos escuchan, nos ponen a sintonizarnos tanto por la web como por YouTube. Como siempre, suscríbanse los que nos escuchan por YouTube, tienen la campanita, compartan la transmisión y al me gusta. Estamos a la puerta de los 4.000 suscriptores, a ver si podemos llegar antes del Mundial. No creo que lleguemos antes del Mundial a los 4.000 suscriptores, pero sería un regalo espectacular para nosotros. Y sobre todo, hablando de Mundial, más de 30 partidos en vivo aquí en Deportes Libre Radio, incluso alguno más. Vamos a estar con la información exclusiva de todo lo que pasa en el Mundial de Qatar 2022, con la selección uruguaya, con las selecciones de Sudamérica, obviamente con las selecciones de Europa y alguna selección más. Y estaremos obviamente
cubriendo todo a nivel aquí en nuestro canal de YouTube y sobre todo en nuestras redes sociales. Nos siguen en Twitter y en Instagram, @deportes_libre, repito, @deportes_libre, y no se pierdan nada de nada. Recuerden que mañana, a partir de las 19 horas, estaremos con la previa de lo que va a ser el encuentro entre Peñarol y La Luz, también por la semifinal de la Copa AUF Uruguay. Un equipo tanto de la un equipo como el de Aida Espuro, ¿no? El de La Luz, que viene a tener un campañón en la segunda división profesional y obviamente querrá pisarle fuerte al carbonero de local, mientras que Peñarol quiere cambiar un poco la situación por la que pasa futbolísticamente hablando. Pero nos vamos a enfocar obviamente en lo que nos interesa el día de hoy. Progreso, Defensor Sporting. Dos equipos que obviamente dejaron a rivales durísimos por el camino, teniendo en cuenta la situación por la que entraban, la situación por la que marcaban en este caso. Hay que tener otra cosa también en cuenta, que Progreso, obviamente, a pesar de la situación de que no haya logrado su objetivo del ascenso, quiere lograr por lo menos ser el primer equipo en ganar esta Copa AUF Uruguay. Y se enfrenta ante un durísimo cuello como lo es el Defensor Sporting Club. Defensor también sabe que ya tiene, ya prácticamente no, sino sabe que aseguró su clasificación para la Copa Sudamericana. Y ahora lo que tiene entre ceja y ceja, obviamente, es quedarse con este objetivo de esta Copa AUF Uruguay. Por otro lado, teniendo en cuenta que le pegó un durísimo golpe al conjunto de rentistas, a Defensor Sporting, la última fecha, la fecha número 15, donde también Defensor tenía la oportunidad un poco de asegurar Copa Libertadores, si es que de verdad llegaba a, bueno, en este caso, a ganarle a Rentistas, pero lamentablemente para ellos no lo pudieron asegurar. Entonces Marcelo Méndez, como habíamos mencionado, pone prácticamente el 11 completamente titular y obviamente para querer quedarse con esta Copa AUF Uruguay. Este partido lo va a estar relatando el día de hoy Ezequiel Clock, lo va a estar comentando su servidor, quien les habla, Enzo Fernández. Recuerden que a partir del 20 de noviembre estaremos con el partido inaugural del Mundial del Qatar 2022 y sobre todo estaremos con los más de 30 partidos. Estamos en el Paladino, una cancha que la verdad no le ha afectado muchísimo el tema clima, el tema viento, y ojo con el viento también, porque puede hacer pasar más que nada a su favor prácticamente a los equipos que de verdad lo quieran tener para utilizarlo como un arma más de doble filo. Mucho viento esta jornada y hay que ver a ver qué pasa. Mucha calor también hace y esperemos que, vuelvo a repetir, no nos complique el tema de la lluvia, porque la verdad, los nubarrones que se ven al horizonte, se está despejando un poco, empieza el sol a salir, empieza a picar. Muchos decían que en este caso hoy miércoles iba a bajar la temperatura y no es así, tenemos 20 grados, ¿no? Diego Dunajec, recordemos, el árbitro principal de partidos, lo secundean Héctor Vergalo, Federico Picardo, el cuarto árbitro va a ser Federico Armani. Nosotros vamos a pasar con los 11 del Gaucho del Pantanoso, después del informa. Discoteca AMI, tu discoteca para tu fiesta o evento. Contacto 96-152-100. Atención al público, de lunes a viernes, 10 a 18 horas. Progreso que va en el arco con Ramiro Bentancur con la número 1. En el fondo, línea de 3, Asconegui con la número 28 como defensa central. Por izquierda aparece con la 16 Rodrigo Mieres y por derecha con la número 3 Matías González. Donde cada sueño se ilumina. En mitad de cancha con la número 5 La Braga. Más arriba aparece con la número 25 Alejandro García, con la número 8 Mario García. Los volantes abiertos con la número 20 por izquierda Maximiliano Viera y con la número 13 Nahuel Furtado. Escuchando la verdad para que el deporte se... En ofensiva con la número 11 aparece Gastón Colmán y con la número 10 Luciano Rodríguez, los suplentes del Gaucho del Pantanoso. Esperan Rafael Sánchez, Martín Rivas, Jairo Guerra, Joel Leu, Gabriel Albina, Agustín Moreira, Diego Guastavino, Facundo González, Nahuel Rondán y Franco López. El 11 y los suplentes que tiene Carlos Canovio a partir de 16:30 horas jugar aquí en el Paladín. Evolucionemos impulsando la verdad para que el deporte se compruebe.
Muy bien, confirmado el conjunto del Gaucho del Pantanoso. Vamos a pasar a presentar los 11 de la Viola. Los 11 del conjunto de Defensor Sporting, que va a jugar de esta manera después del informa. El Rayo Azul, limpieza y mantenimiento de graseras. Presupuesto sin cargo, trabajo garantido. Consultas al 097-025-255. Ellos hacen el trabajo por usted. Se viene la Viola. Defensor que va con Nicolás Rossi en el arco con la número 1. Línea de 4 en el fondo. Por derecha con la 17 Agustín Santa Ana. Por izquierda con la número 33 Gonzalo Camargo. En la zona central de la defensa aparece con la 13 Alan Maturro. Y con la número 26 Facundo Más. En mitad de cancha con la 16 Gonzalo Freitas, con la número 8 Fernando Elizari, con la número 24 Lucas de los Santos. Se viene la Viola, apronte papelito. En ofensiva, por izquierda, es Rocky Balboa, Adrián Balboa con la número 11, con la número 9 Andrés Ferrari, con la número 19 Matías Zabaldo, los suplentes de Marcelo Méndez, Matías Dufour, Jefferson Quintana, Matías Rocha, Lucas Rodríguez, Juan Boselli, Renzo Rabino, Francisco Barrio, Juan Jorge, Álvaro Navarro y Agustino Campo. La Violeta, la Violeta, la Violeta, la Violeta, la Violeta, la Violeta, la Violeta. Muy bien, confirmado el equipo de Progreso, también confirmado Defensor Sporting, buen marco de público que tenemos aquí en el Paladino, y ojalá estos dos equipos nos regalen un buen partido, que haya muchos goles y a ver quién estará clasificando, y en este caso quién estará figurando el partido de ida para después afrontar el partido de vuelta más cómodo, ¿no? Con el resultado en el global y sobre todo quién se estará clasificándole para las finales de la Copa Uruguay y de la Copa Uruguay para la final, que veremos también a ver qué va a pasar. Bueno, presentamos al relator el día de hoy, a Ezequiel Clock, después de lo que va a ser el informa. Flete Seba, tenés una mudanza, Flete Seba es tu mejor opción. Gente seria y responsable. Contacto 091-245-265. Atención las 24 horas. También estamos en el interior del país. Con Flete Seba seguro llega. ¿Cómo le va, Ezequiel? Muy, pero muy buenas tardes a usted y augurio buen relato. Muy buenas tardes, Enzo. Muy buena tarde a toda la audiencia. Un placer, muchas gracias por el deseo de buen relato, el deseo de buen comentario para usted también. Y bueno, acá estamos con expectativa de rumor de buen fútbol. Como quien dice, de poder brindarles a todos ustedes un buen relato de un partido lindo, con idas, con vueltas, con emociones. Así que bueno, esperemos a ver qué pasa entre Defensor Sporting y Progreso. Progreso Defensor Sporting en el Paladino. Se va a jugar este encuentro y va a quedar todo pronto, ¿no? Para que de un momento a otro, Diego Dunasek, juez principal del partido, nos pueda regalar los primeros 45 minutos. Pite y juguemos los primeros 45 minutos. Rodando y ya estamos jugando, señoras y señores. Ya están jugando Progreso Defensor Sporting por las semifinales de la Copa Uruguay. Estamos en vivo para radiotimbre.wally.com. También por Deporte de Radio, tu canal deportivo. Tú suscribite a la me gusta, hacerle clic a la campanita, que nos ayudás a seguir creciendo y te enterás cuando estamos en vivo con los partidos. Luciano Rodríguez viene buscando la pelota, viene rebotando, viene marcando De Los Santos, va De Los Santos, roba ahora Progreso, avanza Rodríguez, sigue Rodríguez, toca por la izquierda, entrega mal después, hay saque de arco, señoras y señores, primeros 33 segundos de partido y saque de arco entonces que va a salir el equipo de la Viola. Sale ahora Rossi desde el fondo toqueteando por abajo, aparece ahora Maturro para Camardo deja la pelota atrás tras un rebote, otra vez aparece Maturro levanta el número 13 hacia adelante, golpe de cabeza ahora de la Braga, la pelota viene rebotando ahí en el número 5 de Progreso. Mazo gana pero no puede, ahora aparece Santana, se viene el Defensor Sporting con Santana que va, quiere Santana, señoras y señores, viene tocando y cortando afuera el ataque, Violeta lo corta, ahora Viera defendiendo para Progreso, el lateral entonces en un minuto con 8, ahora con 9 de la primera parte, estamos con Defensor Sporting de Progreso Defensor Sporting, la semifinal, ida de la Copa Uruguay, viene el lateral, mete en el centro Balboa que busca de cabeza, la pelota que rebota Ferrari quiere, termina rebotando otra vez la bola, sale otro lateral para el equipo de Defensor para mí, A ver, no, se la dan a Progreso. Bueno, lateral para Progreso entonces, señoras y señores. Vamos a saludar
a Mirta Morales, que está por ahí. Muchísimas gracias, Mirta querida. Va saliendo ahora Luciano Rodríguez. Cambia por el costado derecho. Se viene ahora Furtado. Furtado con la pelota. Quiere Furtado. Ahí va el rebote. Lucha, pero viene mandado afuera Ferrari. Entonces, otro lateral. Señoras y señores, en ataque. Casi 2 minutos para el equipo de Progreso. Vamos a saludar a lo que es Mirta Morales. Gracias, Mirta, por estar por ahí. Va a haber córner finalmente para Progreso. Va a levantar Mario García. A ver qué pasa con este córner. Va a levantar entonces Progreso el córner. A ver, en la derecha, 1.86 la Braga, un jugador alto, ¿no? La Braga, está González, está Miere, también entre otros. Ahí viene el centro de García, cortito, primer palo, saca de cabeza Balboa defendiendo para la Viola. Queda y no más, va Progreso. García busca, pero se le fue la pelota afuera. 2 minutos y medio, y Marcelo Méndez, la primera indicación, dice, busquen por afuera la trepada de Abaldo. Bueno, y pide un poco más de orden en la mitad de la cancha el técnico Canovio de Progreso. Camargo va a ser el lateral para el equipo de la Viola. Sale defensor, casi 3 minutos, primera parte. Busca De Los Santos, toca hacia el medio. Camargo rebotaba, García quería pero no podía. Aparece Rizali y cruza la mitad de la cancha. Santana toda carrera. Toca ahora hacia la izquierda, va toqueteando la Viola, va toqueteando defensor. 3 minutos, espera el equipo de Progreso. Abaldo, toca y toca defensor. Va ahora por un costado, va ahora Santana, levanta el centro. La pelota rebota, sale Progreso que recupera. Espera con Rodríguez, sale con García. García va tocando por un costado y pasa a la mitad de la cancha Progreso. Ahí por derecha viene Furtado, toca por abajo, corta Camargo. Colman buscaba, pero Camargo cortaba lateral para defensor en ataque. Perdón, saliendo de defensa-ataque. 3 minutos y medio de este primer tiempo, Enzo. No, obviamente eso te iba a decir, por ahora está moviendo, toqueteando la pelota a todos los equipos, intentando ver qué tienen para demostrar, para proyectar en estos primeros casi 5 minutos de esta primera parte. 0-0 el partido, los equipos que les gusta tener la pelota, un poquito más incisivo defensor, sobre todo por un poco más por el costado izquierdo. También se viene Progreso arriba e intentando también tener alguna pelota filtrada en ataque. Muy bien, impecable, viene la Braga quiere pero no puede, sale Progreso igual finalmente con González, 4 minutos, manda fuera Maturro lateral para Progreso, nos vende nuestro gran querido locutor, amigo, brazo grande, que lo tenemos en formato audio, Pablito Javier, véndame. Flete Seba, tenés una mudanza, Flete Seba es tu mejor opción. Gente seria y responsable, contacto 091-245-265, atención las 24 horas, también estamos en el interior del país, con Flete Seba seguro llega. Impecable ahí a nuestro gran locutor, Pablito Javier, gracias por estar con nosotros ahí apoyándonos. Furtado hizo el lateral, entonces va para De Los Santos. De Los Santos viene sacando por arriba, consigue ahora Baldo. Baldo quiere pero no puede, 4 minutos, va De Los Santos, aparece ahora Lucas Paul. Lucas Paul que quiere, la Braga que va chinchando hacia adelante, pero viene buscando la pelota, Mario García, domina el número 8, Isite García, a ver qué pasa, y viene el centro, la pelota pica, cruza toda el área, de primero a segundo palo, y encuentra el arquero Rossi. Bueno, una pelota que picaba ahí, padecía que podía haber alguna desatención ahí y alguna generación de peligro, pero finalmente controló bien la defensa violeta. Seguimos con el encuentro, exactamente 0-0, 5 minutos con 10 de esta primera parte. Va para Santana, Santana con la bola, sigue Santana, sale defensor, viene encalando ahora Luciano Rodríguez, se viene número 10, pasó Rodríguez, ataca Progreso, el toque al medio, le pega el arco finalmente y la pelota se abrió. Cuando Colman buscaba, la pelota rozó en un defensor violeta. Corner, qué jugadón de Progreso con Rodríguez. Y así arranca el conjunto de Gaucho, como habíamos dicho, intentando ser incisivo por los costados. El centro para Colman, no puede llegar mucho a conectar esa pelota y justito el rechazo es el tiro de esquina. Muy bien, impecable entonces. Saludamos a Mirta Morales, está jugando la Champions, ¿no? A este mismo momento está jugando Barcelona-Bayern Múnich. Gana Bayern Múnich en 37 minutos, entre otros partidos, ¿no? 37 minutos, 2-0. Primera parte. Ahí viene el córner para Progreso. Va García, levanta el centro. Saca Maturro defendiendo para defensor. Abaldo quiere, pero no puede. Pero igual sale el equipo violeta. Tira hacia adelante. No hay nada en el ataque. Controla ahora Progreso, pero había falta. En la mitad de la cancha contra Fleita. El juez retrocede. Pita y marca el tiro libre. Muy buena jugada la anterior, señoras y señores. Decíamos pita y marca. Y tenemos el primer tiro libre para defensor. Sale ahora de defensa ataque. Toca la Viola. 6 minutos y medio. Vamos a saludar a Mirta Rosales, a Hugo Gutiérrez y a Pedro
por Chile, que está por ahí. Muchísimas gracias a la gente que está conectada, tanto en la web como en YouTube. Ahí que nos escuchan en esta tarde de miércoles, sí. Vamos a repasar un poco lo que es el banco de suplentes de estos dos equipos en estos 7 minutos y 15 de esta primera parte. Progreso que tiene este banco de suplentes: Rafael Sánchez, Martín Rivas, Jairo Guerra, Joel Leu, Gabriel Albino, Agustín Moreira, Diego Guastavino, Facundo González, Manuel Roldán y Franco López. Los suplentes de defensor: Matías Dufour, Jefferson Quintana, Matías Rocha, Lucas Rodríguez, Juan Boselli, Renzo Rabino, Francisco Barrio, Juan Jorge, Álvaro Navarro y Agustín Ocampo. Impecable, entonces, muchísimas gracias, Enzo querido, por toda la información ahí que nos estás brindando del banco de suplente al 0966-11651. Nos comunicamos con ustedes, señoras y señores. Viene ahora buscando la bola. ¡Ah! Y el choque ahí de dos jugadores de Progreso, sí. Furtado con García, ¿no? Igual no pasó mucho, ahí ya se recuperaron los dos. ¡Qué calor que hace! La humedad. Sí, la humedad, 92% de humedad. No es mi clima. Bueno, 92% de humedad, me dice por acá Julia. Así que, 92% de humedad. ¡Poh! Tremendo, Tremendo, va la pelota para García para Maturro que va tocando la pelota. Toca y toca ahora el equipo Defensor Sporting, a ver qué pasa, señoras y señores. La gente que está acá con bombo, con bandera, con chiche, con todo, Todo el aliento se viene Defensor, el parte se da en el medio. No podía Baldo, que se arrojaba con el pie izquierdo abierto hacia arriba, pero picó, rozó y atrapó Bentancur. Sale el arquero, pum, para arriba. Como está vestido Defensor, dice, bueno, con la tradicional camiseta violeta, números blancos en su espalda, media violeta, sor violeta, ¿no? Con franjas blancas la camiseta en las mangas, ¿no? En los hombros. No tiene franjas blancas en los hombros. No, eso es blanco, todo blanco. No son franjas. Bueno, muy bien. Es todo blanco, entonces, bueno, los hombros blancos. Hay tiro libre ahora para Progreso. Falta contra García en posición de ataque. Ya en campo de ataque, en campo de defensor. 9-15. Bueno, Progreso, no lo preguntaba, pero lo decimos igual. Progreso está vestido con la tradicional casaca. Rojo con amarillo. Números amarillos. Cualquier cosa en eso me corrige. Y bueno, short blanco, medias tirando a rojo, ¿no? Por acá me dice que son naranja las medias, me dice Mario, no, son rojo, pero bueno. Hay que ver, ¿no? Como lo ve cada uno. Asconegui, el capitán le va a pegar. Salte contigo, Enzo. Hicieron el tiro libre por abajo. A ver qué pasa. Se viene Progreso arrancando un gap por derecha. Va Furtado. Levanta el centro. Rebota. Que de una mano la puede sacar Defensor. Ahí está. Le pega la Braga. Tapó el arquero. Pegó en el palo y afuera. Para mí taja el arquero, Y después pegó en el travesaño. Qué remate la Braga. Finalmente saque de meta. Se salvó Defensor. Y mirá que cómo está Progreso. En 10 minutos de esta primera parte. El cambio de ritmo de Nahuel Furtado por derecha. Levantó el centro justito. Acaba esa pelota, Rodrigo Mírez para atrás y apareció el número 5. Apareció Hernán Labraca, que controla esa pelota en el aire de volea. Intentaba mandarla a guardar, pero el horizontal le dijo que no. Otra llegada más de Progreso, ya la segunda clara, y otra vez se salva Defensor Sporting en el fondo. Ay, 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 qué buen remate, qué buena jugada, señoras y señores. A ver qué pasa, está acá. Sigue fijada para el domingo 13 la final de la Copa Uruguay. Podría adelantarse para el miércoles 9, me dice la producción. No, podría atrasarse. Podía atrasarse. Me lo dicen tan rápido que... Bueno, muchas gracias. No, notable el trabajo, no me quejo, pero bueno. Podría atrasarse para el 9. Para el 9, entonces. Bueno. Ahí está. Sí, igual también hay que... habíamos mencionado lo de La Luz Peñarol, que partido de vuelta que se va a jugar en el Centenario, La Luz Peñarol, se adelantó para el... No, se atrasó. Había mencionado, pero se había mencionado también que se iba a jugar entre el 1, entre el 2 y entre el 3 de noviembre. Al final parece que se decidió por jugarse el 1 de noviembre. Bueno. Es algo también un poco la desorganización que hay acá, ¿no? Sí, tremendo. Ya lo conocemos y bueno, yo hasta última hora me estoy chequeando, ¿no? Mil veces, porque acá te diste media vuelta, fuiste al baño, cuando volviste te cambiaron de titular. Pero, ¿sabés lo que más me da bronca? Es que a pesar de que ya haya acabado el campeonato, bueno, por decirlo de una manera, se tienen que ver las definiciones para ver quién es campeón uruguayo, pero se acabó el clausura. Y todavía no sabemos si Boston River le dan los 3 puntos y se va a la Libertadores o Peñarol al final va a jugar el pico. Todavía no se sabe eso. El lunes jugaron Boston River ante Wander y jugó Deportivo Maldonado ante Albion en el Saroldi.
y todavía no se había sabido a ver quién era el que se iba a estar clasificando. En este caso, Deportivo Maldonado venció a Albion, se clasificó a la Copa Libertadores y estamos esperando por Boston River. Va Ferrari, le pega de afuera, 9 de Defensor Sporting, se apuró, fue muy buena lo que hizo el pibe, pero se apuró, le pegó, se fue por arriba el travesaño y lo vio un poco adelantado al arquero, ¿no? Ahí a justa línea en la defensa de medio campo, el técnico de Progreso, Enzo. Buen remate ahora del número 9 Andrés Ferrari, que recuperó en la mitad de la cancha, vio cómo le dejaban libre toda la zona del carril central, le prendió de derecha, le pegó muy de abajo esa pelota, se terminó yendo afuera. Complemento lo que decía, todavía no sabemos, en este caso habíamos mencionado que bueno, está el 99%, que los puntos obviamente se lo den a Boston River, pero ese 1% por ahora hay que ver, porque Peñarol en este caso tiene la oportunidad de que si juega al pico, puede ser que le pueda dar vuelta el resultado a Boston River y clasificarse a una Copa Libertadores. Bueno, muy bien, impecable. Eso, entonces, casi 13 minutos 0-0, sí. Eso sí, Peñarol se estaría clasificando a hacer Uruguay 4 y tenés que empezar en la fase 1 y sí o sí tenés que ir pasando partido a partido. Lo mismo para Boston River. Yo creo que hay que ver a ver quién le conviene más. Si clasificarse a la Copa Libertadores y obviamente ser Uruguay 4 y tenés que enfrentarte posiblemente a equipos de Colombia, capaz que algún equipo brasilero, algún equipo argentino. Muy complicado pasar esa fase previa y sobre todo ser Uruguay 4. Claro, yo mientras que no sea fase previa con equipos uruguayos, te la cebo. No, Libertadores no, Sudamericana sí. Claro. Lo que más me gusta, fase previa, con lo que nos cuesta llegar, aunque sea la fase de grupo, te ponen para eliminarlo entre sí, la verdad que la Conmebol. Lamentablemente, el tema de cupos que te da la Conmebol son 4. Te debería dar por lo menos uno más, incluso 6, pero acá se empareja todo, con todo respeto a la gente argentina y Brasil, que seguro me está escuchando, pero medio complicado, sinceramente sí. Si se reparte la torta, ¿no? Entre Brasil y Argentina, que con todo respeto. Se viene ahora Defensor, van hasta el fondo, levanta el centro, marca Progreso, córner para Defensor que ataca y ataca en su córner en el 14. Sí, corrió por izquierda Rocky Adrián Balboa y justito apareció Matías González con la número 3. Eso sí, hoy en día la Liga Brasilera, con todo respeto, la mejor que tiene Sudamérica. Sí, no te lo discuto, pero bueno. No hay como el fútbol uruguayo. A ver qué pasa, no hay como el fútbol uruguayo por todo lo que pasa, adentro y fuera de la cancha. Viene el centro de Erizali, cabezazo de Maturro, desviado y afuera, conectaba en el punto penal, se desviaba contra el segundo palo, el cabezazo del 13, Violeta, 14 y medio, cómo cabeció solo, ganó notable Maturro, lo dejaron Solari, Enzo. Sí, correcto, el centro tiene que tener cuidado, pero eso sí es que de verdad por lo menos quiere empezar a manejar el partido, sobre todo con este empate, el cabezazo al Maturro que apareció solo, solitario ahí en el área, se terminó yendo afuera, va a ser salida para Ramiro Bentancur desde el fondo. Buen marco de público hasta acá, por ahora la lluvia parece que no llega, no viene, y el sol está picando demasiado. Sí, así que bueno. Señoras y señores, le va a pegar el arquero Bentancur, que tuvo en Juventud, Villa Teresa, selecciones juveniles, en Cerro Largo, entre otros equipos. 15 minutos, 0-0 la ida de la primer llave de semifinal de la Copa Uruguay 2022. Presentame los 15, seguimos con el relato. Van 15 minutos de juego, presentó Discoteca AMI, tu discoteca para fiestas y eventos. Contacto 096-152-100. Va a venir el lateral, señoras y señores, a ver qué pasa, viene ganando De Los Santos. Quiere De Los Santos, pero no puede. Busca salida ahora De Los Santos. La pelota se va afuera. Sí, señor. Hay lateral entonces para el equipo Violeta. A ver qué pasa. Casi 16 minutos. Con brazos hacia atrás. Mira, tranquilo. El técnico Méndez. 15:53. Tenemos en la primera parte. No hay pelota, ¿eh? No hay pelota ahora. Cortado el juego. Bueno, no hay pelota. Por acá Julio me dice que bajo está el Barcelona. Un baile se está comiendo. Sí, estuve mirando algo ahí de reojo. La verdad que sí, superior Bayern Múnich, que le van habiendo 2-0, sí. Y hablando del Barcelona, Ronald Araújo que volvió a los entrenamientos. Una buena noticia, ¿no? Va la pelota para Conegui, a Conegui para Santana. Santana que quiere, pero no puede. Va Santana, cae Santana. Pide falta a la gente Violeta. Dice que no. Sale Viera. Massimiliano Viera tiró hacia la mitad de la cancha. Pero Maturro corta y tira hacia arriba. Ataca a la Viola. González que quiere sacar. La pelota que rebota. Y va Alejandro García que pierde la bola. Y va defensor con Erizaldi. Erizaldi va Fernando Erizaldi. Toca la pelota. Campo Progreso. En ataque. Ahora y falta. Sí, señor. Ahí entonces lateral para el conjunto de la Viola.
a ver qué pasa con este partido. Saludamos a Mario Rodríguez, a Esther Gutiérrez, a Pedro Guimenales, que está por ahí. Camardo, Fleita, se viene defensor, toca corto ahora para De los Santos tocó, ahora para la derecha para Santana, va Santana, levanta el centro, rebota, que Dino más, saca ahora Mario García, sale Progreso, defensa ataque con Luciano Rodríguez, que miró, jugó por abajo, viene ahora Rodríguez, Camardo que llegaba, falta durísima contra Camardo, tiro libre en la mitad de la cancha para el equipo de defensor. Correcto, cuando adelanta justo la pelota Gonzalo Camargo, después de Nahuel Furtado, se lo termina llevando puesto el jugador violeta, le dice que no va más Diego Dunajec, tranquilo muchacho, 17 minutos y medio, durísima la expresión ahí de Nahuel Furtado, que también no se termina rebalando y llevándose a Gonzalo Camargo por delante. Saludamos a los hermanos Tren, que nos están escuchando, a Pamela Sánchez que nos pone arriba con esa transmisión, saludos, a Alicia Fox que nos pone a qué hora es, ya empezó Alicia. Sí, ya estamos acá. En vivo y en directo para el Uruguay y el mundo. A ver qué pasa. Va a venir entonces el tiro libre de Santana. El segundo palo. Saca la pelota como puede Viera. 18 minutos. Santana recupera y toca atrás para el arquero Rossi, que sale como un zaguero. Como un defensa más. El arquero violeta tocó para De los Santos, que tira un pelotazo largo hacia el medio. Muy largo. Pica, quiere el ataque, pero no puede. De la Viola. Y Bentancur, el arquero de Progreso, atracó la pelota. Recordemos que el sábado estamos con la vuelta. De las 15, la previa, 15:15. En el Odurio Varela, ¿no? Odurio. Va a estar Villa Española contra Bella Vista. Muy bien, impecable entonces, señoras y señores, la ida ganó 1-0 de visitante en el Palermo, el conjunto de Villa Española, que lo tuvimos acá también en los micrófonos de Deporte Libre Radio, así que estaremos con esa definición. Sí. En una hermosa triple jornada de sábado. Sí, porque vamos a tener yo te estoy diciendo el anterior sábado donde tuvimos una hermosa triple jornada. El sábado que viene vamos a tener doblete, claro. El sábado pasado tripleta y en esta dobleta, está bien. Impecable, vamos a tener la gran final de la Copa Libertadores con un gran equipo deportivo en relato y comentario. Espero. Sí, yo también espero, por eso digo con un gran equipo. No tenemos la seguridad de la producción, entonces no vamos a dar nombre, pero bueno, parece estar la dupla ahí, ¿no? Confirmada, pero vamos a decir con un gran equipo deportivo. Bueno, va la pelota hacia adelante, pero que va a estar, la final de la Libertadores, y un poco más temprano, el repechaje de ida, la llave de Villa Española y Bella Vista para definirse. ¿Quién pasa a jugar esa especie de final? Contra Central o Potencia, que van a jugar el domingo en el Olímpico, 11:15. Va la pelota ahora Fleitas. Va defensor, lo marca García, pelota afuera, 20 minutos, no pasa mucho. Progreso 0, defensor 0, ¿qué estamos viendo atacá, Enzo? Y como bien decís, por ahora no ha pasado mucho, tuvimos dos llegadas claras prácticamente de Progreso, defensor Sporting que había tenido ese remate de Andrés Ferrari, pero por ahora muy poco en este partido y se espera un poco más de intensidad. Exactamente, señoras y señores. A ver qué pasa. Saludamos a Carmen Morales. Voy a saludar a Hugo Soria también, que está por ahí. Golazo. Ahí Hugo por estar. Muchísimas gracias. Va la pelota hacia atrás. Ahora retrocede y hay otro lateral entonces para Defensor Sporting. La tocaba la pasada García. En Progreso. Buen marco de público, Miércoles, día de estudio, de trabajo. Bastante público, Enzo. Bueno. Hoy recordemos que hay paro en la educación. Ah, recordemos que había paro en la educación. Bueno, pero trabajos hay, claro. Sí, obviamente, pero... Claro, aprovechando, ¿no? Aprovechando que hay ese paro en la educación, que muchos trabajadores, no solo estudiantes, muchos trabajadores, de repente se sumaron un rato al paro y vinieron de tarde a alentar acá, o a Progreso, o a Defensor. Va la pelota hacia atrás para el arquero Rossi, sale ahora Rossi, Maturro adelanta y pierde la pelota, presiona García, a ver qué pasa, ganó el número 8, va Mario García, manda afuera Maturro, señoras y señores, mandó afuera Maturro, hay lateral para Progreso frente al área de la Viola. Vamos a saludar a Marta Bonino. Muchísimas gracias, Marta, por estar ahí del otro lado. A ver qué pasa. 21 minutos y medio. Lentamente van a ir a hacer la gente de Progreso lateral. 21:50 clavado. Ya,
tenemos sí. Saludamos a José Guione, arriba la viola, saludos y buena transmisión. Saludamos a José Alejandro de los Santos González, que nos pone vamos. Muy bien, impecable, muchísimas gracias. Vamos arriba, va Matías González que viene marcando y lateral para Defensor Sporting. Tenemos 22 minutos con 10, va la pelota por un costado, se viene Defensor atacando en campo de progreso, en campo de ataque. Ferrari levanta, la pelota rebota en García, pero le queda otra vez a Defensor Sporting. Mirá qué buen pase para Baldo, busca a Baldo en la derecha. Por 2 centímetros no llegó, picó y encontró Bentancur. Por ahora no le salen las cosas en el ataque a Defensor, quedó un hombre sentido progreso. Y no, por ahora no, porque prácticamente el conjunto del Gaucho, cuando Defensor sale a atacar, se abroquela muy atrás en el fondo, intenta esa marca bastante, bastante compacta para no permitirle caminos a Defensor Sporting. Queda sentido el capitán del equipo del Gaucho, Danilo Asconegui, que ahí poco a poco se está reincorporando, mientras Carlos Canove habla por ese lado de la tribuna, que es similar a la tribuna olímpica del Estadio Centenario, habla con Nahuel Furtado, que algo alude de lateral, ¿no? De que sacara más rápido, más largo. Claro, claro. Bueno, Marcelo Méndez podría seguir en Defensor como técnico, ¿no? ¿Cuál es el futuro? ¿Se sabe algo? Y bueno, debería, ¿no? Debería, porque la verdad el trabajo que ha tenido Marcelo Méndez en este equipo de Defensor Sporting es espectacular. Y además jugando buen fútbol, Jugando buen fútbol. Yo la verdad que han habido varios equipos en la primera división del fútbol uruguayo en donde han jugado de manera espectacular, moviendo la pelota, Liverpool, Defensor, podríamos también decir hasta a Deportivo Maldonado con Francisco Paladino, que la verdad ha hecho una gran campaña. Ya lo habíamos mencionado, si mal no me equivoco, al principio de este campeonato uruguayo, el fútbol que ha impuesto Boston River. Bueno, Nacional con la llegada de Suárez se quiso imponer un poquito más. En este caso, bueno, fue llegando un poco de menos a más en la final del torneo, en el final del torneo clausura, que después se lo quedó cuando se viene Defensor. Se viene Defensor Sporting ahora con la pelota, 24 minutos con 7 segundos, ahora con 8. Va Defensor atacando ahora por derecha. Mirá qué buena pelota, Maturro tocó otra vez, pierde la pelota. Santana finalmente por último. Y viene saliendo ahora Progreso. Va Viera, enganchó, remató, rebotó en Santana que fue a marcar. La pelota afuera, saque de arco entonces para el equipo de Progreso. Véndame, locutor querido. Véndame una nomás, tranquilo. Discoteca AMI, tu discoteca para tu fiesta o evento. Contacto 096-152-100. Atención al público, de lunes a viernes, de 10 a 18 horas. Bueno, 24 minutos tenemos de esta primera parte. En el parque, Abraham Paradino. Estamos en vivo con Deporte Libre Radio y Radio El Timbre para Uruguay y el mundo. Por ahora seguimos con el partido. Exactamente 0-0, la Copa Uruguay, las semifinales, la ida de las semifinales de la Copa Uruguay. Vamos a saludar a Marisol Gutiérrez. Gracias, Marisol querida, por estar ahí del otro lado, siempre con nosotros, comunicación. Vamos a saludar también a Hugo, a Rosa, a Cristina y a Mariana. Bueno, mucha gente conectada. Impecable entonces, 25 minutos. Sale entonces Defensor, mirá qué buen pase para Santana. Se viene Santana, ahora para Baldo. Baldo va, quiere escapar en la derecha. Marca bien Viera y sale Progreso. El pelotazo largo, mirá, nos vamos para el otro lado. Ataca ahora Progreso, pelota larga. Buscaba, pero no encontraba a Rodríguez. Y atrapa el arquero Rosin, que amaga una, amaga dos. Y sale a la izquierda con una de Boblin. La pelota hacia la derecha ahora. Va Defensor Sporting con la pelota dominada. Por ahora no se termina de armar el partido ni para un lado ni para el otro, Enzo. No, por ahora no, y sobre todo hay una lucha en mitad de cancha para ver quién obtiene la pelota. Muchos remates intentando rechazar entre defensa de Progreso y defensa de Defensor Sporting. Es un poco baja la magnitud de la posición de pelota para estos dos equipos, que prácticamente terminan lanzando de cualquier lado, intentando obviamente arremeter. Parece que adelanta un poquito más la línea de Defensor Sporting, sabiendo que en este caso Defensor Sporting se puede abroquelar muy atrás, puede hacer esa forma de marca muy compacta, como habíamos mencionado hace un ratito atrás, y sobre todo permitirle llegada por los costados. Se viene Balboa aquí en el borde del área, saca como puede Progreso. Había falta en el ataque de Balboa, sí señor, había falta contra el capitán de Progreso. Finalmente va a ser tiro libre entonces con el partido, exactamente 26 y medio, casi 27, primer tiempo 0-0, véndame locutor querido. Flete Seba, tenés una mudanza, Flete Seba es tu mejor opción, gente seria y responsable, contacto 091-245-265. Atención las 24 horas, también estamos en el interior del país, con Flete Seba seguro llega.
Bueno, muy bien, impecable, va la pelota hacia Daria, viene rebotando, saca como puede, señoras y señores. La gente ahí de Defensor Sporting, le viene quedando a Progreso ahora. 27 clavado, sale Progreso, tira la pelota hacia la mitad de la cancha, viene recuperando Ferrari para Defensor Sporting, cruza la mitad de la cancha, busca el número 9. Pide falta Ferrari, a ver qué pasa, le vio, va para la Braga. La Braga con la pelota, ahora Rodríguez, recuperaba Progreso, pero va Defensor con Santana. Santana con la bola dominada, sigue Santana, viene controlando Fleita, quiere Fleita. Quiere pero no puede Fleita, viene tocando cortito para Santana. Santana toca la pelota ahora para Baldo. Baldo busca la bola, seguimos con el encuentro exactamente. 0-0, le queda la pelota a Viera. Viera con la pelota en su poder. Vamos a ver qué pasa con esta ida de semifinales. Colman, Mazo, toca atrás para el arquero Rossi, presionado por el ataque de Progreso. Viene rebote, viene tirando hacia la mitad de la cancha. El taco de Santana va para Baldo, capa de uno, capa de dos, tiró la pelota por un lado, capó por el otro, pedía falta Miere, pero se viene a Baldo. Notable defensor, 28 minutos, capó, enganchó, lo bajaron, parecía falta, levántese. Se agarra los dos pies, levántese, 28 minutos, no sé qué viste vos, Enzo, a la pasada. Y bueno, la primera, un manotazo, parece que se termina quejando Rodrigo Mieres de Matías Albaldo. Después a toda velocidad zafó de la marca el número 19 y después lo intercepta el futbolista de Progreso, Hernán Labraga, si mal no me equivoco. Sí, ahora hay falta a favor de Progreso. Bueno, pura habilidad tanto de un lado como del otro, ¿no? Hernán Labraga no, sino fue Maxi Viera, el número 20, mayo. Bueno, muy bien, impecable. Capaz que hubo algún toquecito, después la recarga, ¿no? Sí. Rodríguez que se venía y lo bajaron. Tiro libre para Progreso. Saludamos a Da Silva, que no es usted, sino es un oyente más. Vamos, Gaucho de España, Emilio, María, Carol, Eric y Miel. Saludamos a Gibson YouTube, saludamos a Jason Ferreira, a todos, a todos los que nos escuchan ahí en YouTube y también los que nos están escuchando por la web, mandando sus mensajes al WhatsApp. Impecable, ahí viene el centro, da con Egui, segundo palo, saca Camardo como puede. Viene entregando ahora Alejandro García para Furtado. Golpe de cabeza de Ferrari. Otra vez García, posición adelantada de Matías González, sí señor. Hay posición adelantada entonces de Matías González, bien cobrada. ¿Cómo estás viendo el partido, Tacancho, querido? Y hasta acá muy poco, sinceramente lo que te digo, muy poco, vuelvo a repetir, muy luchado en mitad de cancha, solo tuvimos esas dos claras por parte de Progreso, aquel remate lejano de Andrés Ferrari, pero muy poco de estos dos equipos que esperemos en esta casi 30, levanto un poquito más en el final. Se viene Balboa, toca al medio, va para Elizalde, y está, se lo perdió el argentino de milagro y salió como pudo ahora Progreso, y con Mario García que se viene para la contra, va García, tira a la mitad de la cancha frente a la marca de Los Santos. Colman gira, piensa, mira y tocó para la Braga que también giró y pensó y tocó hacia la izquierda en campo de defensor, en campo de ataque va Progreso, García, la Braga, largo, la pelota la saca Maturro por arriba de cabeza y lateral en 30 minutos de la primera parte para el equipo de Progreso, en ataque, véndame los 30, presénteme los 30 mejor dicho. Van 30 minutos de juego, presentó el Rayo Azul, limpieza y mantenimiento de graseras, contacto 097-025255. Impecable entonces, señoras y señores, la revancha la próxima semana, esta es la ida. Recordemos, vamos a estar teniendo en la próxima semana la revancha, el 3, ¿no? Se va a estar jugando, ¿no? Sí. No. Sí, exactamente. Bueno, muy bien. Furtado hizo el lateral, saca la bola como puede, devuelve Camardo. Camardo que va para Erizaldi. Erizaldi que va con la bola, señoras y señores. Arranca ahora Ferrari. Sigue Ferrari, la pierde con Aconegui. Entrega para Colman, Colman para García, García que va, de Los Santos que va apareciendo, la pelota va hacia atrás para el arquero Rossi, sale Rossi con la pelota dominada en su poder, va buscando ahora Agustín Santana, dígame. Saludos a Nahuel Serpa que nos pone cancha neutral, no. No, estamos jugando, estamos acá en el Parque Paladino, cancha de Progreso. Después en la vuelta se va a estar jugando en el Estadio Luis Francini, la cancha de Defensor Sporting. Y hay que ver cómo van a estar las finales, en este caso, que ahí puede ser que sea cancha de otra vez. Claro, claro, yo entiendo que sí que van a ser a cancha neutral. Después la vuelta, señoras y señores, Colman. Que recoge la pelota en la mitad de la cancha. Va tirando hacia adelante. Va Mario García. Quiere capar en la izquierda. Falta de Camardo. Tiro libre para Progreso. Esquinado a modo de córner corto, Enzo.
Y ahí va lentamente Diego Duna llega a hablarle a Gonzalo Camargo, que queda hablando con el compañero de Duna llega, el asistente, y hay tarjeta amarilla, la primera en el conjunto Defensor Sporting, y obviamente la primera del partido en estos 32 minutos de la primera parte. Amarilla entonces para Camardo. Sí, dejó la pierna. Muy tarde. ¿Cómo? Llegó muy tarde. Sí, llegó tarde, pero termina siendo contra García, el hombre de Progreso, que ahora queda sentido. Y hubo amarilla para Nicolás Rossi, me parece, por protesta. Ya te confirmó. Dale, impecable. Bueno, a ver qué pasa entonces. Sí, tarjeta amarilla para Nicolás Rossi, es la segunda en Defensor Sporting. Bueno, muy bien, impecable. Me parecía así, que si no me pasaba la vista, le habían sacado a Rossi. Bueno, la tarjeta amarilla, ¿qué se puede esperar en este tiro libre, Enzo? Y a ver qué puede sacar Progreso, que hace ya bastante que no puede llegar a intentar romper el arco de Nicolás Rossi. A ver, va a venir el tiro libre entonces para el equipo gaucho. Le va a pegar Massimiliano Viera la bola. Vamos a ver qué pasa con este tiro de Viera. Señoras y señores, atento. Los ojos en el área, eligieron un redactor famoso uruguayo que nos está escuchando. Y viene Viera, levanta el centro cerrado y está picó. ¡Gol! ¡Morales! No vale. Bueno, arriba la bandera del asistente. No vale. No, Morales, no vale, quise decir. Sí, me equivoco. Se viene defensor, ojo. Se viene defensor, Abaldo engancha. Corta la defensa de Progreso. Y lateral, 33 minutos. Picaba y se le metía a Rossi. No era Morales, era no vale, Enzo. Yo estaba buscando un Morales en el 11 de Progreso, pero bueno. Se vino el centro, cabeceaba Matías González y termina decretando, en este caso, el asistente que no fue gol. No sé si fue por una falta o por un offside. Ahora después, si tenemos la imagen, podemos ver. Si sí, se viene Erizali, va Erizali. Erizali está enganchó, tiró y voló Ventacura al córner para Defensor. Qué buena jugada. Y ahora apareció Defensor, por la zona del costado derecho, el centro para Fernando Irizarri en la media luna de volea, remató y Ramiro Ventancur la mandó al tiro de esquina y completamente en offside estaba el número 3 Matías González. El aplauso para el juez de línea en este caso y después en la réplica, la sacó del ángulo Ramiro Ventancur tras el remate de Irizarri. Bien, aparte de Rossi, ¿quién fue el otro amonestado, perdón? Camardo. Muy bien, impecable. Usted ya buscaba a Morales ahí en la lista. Claro, por favor. No. Yo me entreveré, dije Morales. En realidad había que mandarle un saludo a Julio Morales, que nos está escuchando en la guada. No le mienta a la gente. A Julio Morales hay que mandarle saludo. ¿No le manda? Bueno, yo le mando. Que dice, muy buena la transmisión, arriba Progreso, dice Morales. Julio Morales, que nos escribe, como así nos escribe Graciela Gutiérrez, que dice, el gol estaba habilitado, ya nos robaron. Dice, bueno, muy bien, la su opinión de la gente. Bueno. Creo que también con el VAR cambia un poco, porque con el VAR te cobran hasta la mano en este caso. Claro, sí. Pero la jugada anterior fue tremenda, con ese disparo de Rizaldi, con mucha potencia para complicarlo verdaderamente. Mira cómo controla solo de derecha. Ay, ese manotazo tremendo, Enzo, Mira lo que voy a pedir, que yo de una vez, porque ya está calor a mí, me está complicando la asistencia. Ah, bueno. En algún momento lloverá. Hoy llovió. Sí, hoy llovió, pero no me sirve que llueva un poquito después que salga el sol y que termine picando con la humedad. Sí, bueno. Voy a estar en día de verano con 40 grados y sin lluvia. Bueno, así es el verano. Llueve, para y sale el sol. ¿A usted le gusta el frío, me dijo? Obviamente. Ah, bueno, siempre. Bueno. Muy bien. Impecable, entonces. Respetamos los gustos y las opiniones. Por ahora el partido está exactamente 0-0. Bueno, se generaron algunas situaciones que hicieron que el partido se pusiera un poquito más intenso, Enzo, ¿no? Por suerte, eso es lo que habíamos pedido, que mejore un poco en la recta final de esta primera parte, y por ahora se está dando un poco eso. Muchos gurises en el lado de Progreso, también en la tribuna de Defensor Sporting, y obviamente, capaz que el día no invita mucho, obviamente recordemos el paro, pero por ahora es un partidazo como para que haya bastante público aquí en el Parque Paladín. Sí, yo pienso que sí, señoras y señores. Golpe de cabeza, bola de fleita y lateral entonces para el equipo de Progreso. Señoras y señores, seguimos exactamente 0-0. Saludamos a Rodrigo Gutiérrez que está por ahí. Gracias, Rodrigo, por estar del otro lado.
A ver el lateral, ya lo hace, va Progreso, va para Colman, Colman con la pelota, marcado por Mazo, aparece Santana, sale Defensor, presiona Colman, la pelota rebota Colman, el lateral para Defensor, que sale de defensa, ataque, véndame una, locutor querido, véndame nomás una locución. Álvaro Villar Construcciones, responsable en pintura industrial y residencial. ¿Tenés problema de humedad? Colocación de placas de yeso es la solución. Ahora también colocación de piso flotante. Contacto 094-121-697. Bueno, este correo electrónico, construcciones@gmail.com. Sin gol está el partido en 37 minutos de esta primera parte, señoras y señores, entre el equipo Violeta y el equipo de Progreso, el equipo Gaucho. Va Erizaldi, Erizaldi que va, Furtado que corta, 37 minutos, sale Defensor, la toca atrás de Los Santos y resetea con Maturro, que sale. Por acá dice, ¿Maturro es hijo de Hugo Maturro, el tenista? No, ni idea, Manuel, la verdad que me mataste. Enzo Fernández ahí que tiene toda la info siempre de primera mano, capaz que nos puede confirmar. No sé si es hijo del tenista, no lo conozco tampoco, con todo respeto, no estoy mucho con el tenis, ¿no? También hay que aclarar. Va Fleita, Abaldo, se viene Defensor Sporting, va Abaldo, sigue Abaldo, engancha Abaldo, va Matías Salvado y sus dos enganches en la derecha, levantó el centro en el primer palo, saca que te sacará Conegui, viene recuperando cuando quería García, pero Mazo recupera y sale en la mitad de la cancha para Defensor, va para Santana, Santana a la derecha, mete el centro, va Ferrari, adelantó la pelota y se quedó con esa abajo Ramiro Bentancur en 38, Enzo. Y ahora tras llegada más de Defensor Sporting, con Andrés Ferrari en la cabeza, justito, de justito Ramiro Bentancur, que sale y embolsa esa pelota y va saliendo. No. Alan Maturro no es hijo de Hugo Maturro, en este caso tenista. Lo que sí tiene una historia de superación, Alan Maturro, sobre todo en lo que respectaba a la juvenil de Defensor Sporting. Y que bueno, él mismo soñaba por llegar a estar en la primera del conjunto de Violeta y hoy por hoy lo está consiguiendo y sobre todo siendo una de las revelaciones de campeonato pasado, de la segunda división y sobre todo en este campeonato. Muy bien, impecable, señoras y señores. Entonces, vamos a saludar a José Ruiz Rodríguez. Muchísimas gracias. Cuando se viene Furtado, Furtado con la bola, busca ahora Alejandro García la pelota. Ahí va llegando Luciano Rodríguez, ataca Progreso, asá por izquierda, 39, lentamente se nos va la primera parte, viene el centro de García, Colman que busca, adelantado Colman, saque, mejor dicho, tiro libre en directo del fondo, en 39 y medio, casi 40. En el día de ayer se completó la fecha número 2 de la Liga Uruguaya de Básquetbol, que comenzó con el, entre comillas, clásico Peñarol Nacional del Básquetbol, 88 para Peñarol, 69 para Nacional, la victoria de Malvin 81-80 ante Urupán, la victoria de Trubil 80 a, en este caso, al conjunto de la Reborges por 74, la victoria de Olimpia 73-69 de Braika Maccabi, Biguá venció 83-82 a Defensor Sporting y el clásico entre Goes y Aguada se lo llevó Goes, que le ganó 83-77 a Aguada. Bueno, muy bien, impecable. Entonces estamos con las semifinales, la ida de la semifinal, señoras y señores. Entonces, de la Copa Uruguay, vamos a ver qué pasa con esta llave que se define la semana que viene. Cuacuá, 40 minutos. Tenemos, señoras y señores, de esta primera parte. Ahí Fernando Erizaldi que va tirando para Balboa, engancha a Balboa al borde del área, hacia la izquierda, perdió con González que marcó media para Progreso, recupera Camardo de Los Santos, Camardo otra vez con la pelota dominada, señoras y señores, recordemos que Camardo y Rossi los únicos amonestados del partido, Santana. Casi 41 minutos de este primer tiempo. Seguimos sin goles, sin grito sagrado de gol. Va tocando atrás la pelota García. Sale Mario García. Por ahora, 41 prácticamente. Ninguno han podido abrir el marcador. Hubieron algunas chances para un lado, para el otro. Pero falta todavía que alguien meta un gol. Estamos en el Paladino, en el Abraham Paladino. Señoras y señores. Para pelota hacia atrás. Sale ahora Defensor Sporting. Acá en la rama en la rambla de Flaiviento. Tomando mate y escuchándolo. Dice Gustavo. Viene Santana. Levanta el centro. ¡Cerrado! Y Bentancur da un paso hacia atrás. Se queda con la bola. Atento el arquero de Progreso. ¿Cómo está por ahí Flaiviento? Ahí en la rambla de Flaiviento. ¿Estará lindo para tomar mate? No sé. Me pregunta a mí. ¿Hay sol allá?
Y a mí no me preguntaba. Ah, no, no. Fray Bento está bien, me dijo. Pensé que usted sabía cómo estaba. Yo cuando dije Fray Bento está bien. Ah, no, no, le entendí yo. Bueno, bueno. No se me ponga nervioso. ¿Qué le pasa? ¿No? ¿Qué le pasa? No, no se me ponga nervioso. ¿Será que madrugué hoy? Está bien, está bien. No sé. Si no yo sé, nunca dije Fray Bento. Digo yo. Este, no, no, me dicen acá que están tomando mate en la rambla de Fray Bento. ¿Y yo? ¿Y qué me pregunta a mí? Que si yo ni sé cómo está. Bueno, fue un decir. Dije, ¿estará lindo Fray Bento? Y usted se dio por no, preguntado. Si me estaba preguntando a mí, ¿qué? Estaba hablando yo. Fue un decir, vio, cuando usted dice hará frío. No. Y está hablando solo, no pasa nada. Bueno, muy bien, seguimos con el relato. Viene ahora Progreso, levanta el centro, saca como puede Camardo. Viene por acá. Acá está nublado, pero hay humedad. Como no le gusta a Enzo, dice. Bueno, por acá, dice el docente. Bueno, nublado con humedad y como no le gusta a usted, Enzo. ¿Eh? Muchas gracias. No, ¿dónde frío? Por favor, por favor. Este, ¿sabe dónde hay frío? Que la gente está con campera y con gorra. En España, en el Camp Nou. Ahí sí hay frío. Viene ahora Progreso, bata al fondo, levanta en el centro. Y se pierde contra el segundo palo. Bueno, casi 43 minutos. No pasa mucho, ¿no? No pasa mucho en el partido. Por eso estamos hablando esta cosa. Sí, sí. No pasa nada, bueno. 43 minutos, estamos disfrutando, estamos pasando una linda tarde, aunque Enzo no tan bien por el tema de la humedad, y no, me parece que ahí no me equivoco. Este, pero bueno, yo la verdad que ni muy, muy tan tan, ni frío ni calor siento, no sé. Hoy sentía ni viento, ni. La verdad que sí, la verdad que sí. Usted me había mandado un video hoy que no sé dónde lo sacó, porque nada que ver. Nada de mi casa, mi señora, nada de mi casa, y que, bueno. Quiere que haga. Yo pensé que venía el temporal. Estaba nubarrón y uno esperaba granizo. Por suerte. Bueno, uno esperaba granizo. Bueno, había una alerta amarilla hoy de mañana. Si no me equivoco. Hoy de mañana. Bueno, bueno, todo cambia, ¿no? De un momento a otro. Viene García. Sale ahora Santana, que recupera a Baldo. 43 minutos. Un minuto y se acaba. Me parece que van a ver algún descuento que otro. Me pega grito Enzo. Se viene y sale. Mirá qué hueco dejó ahora en la izquierda. Va para Ferrari. ¡Tiró! A boca de jarro. Notable el arquero. Bentancur tapó. ¡Qué hueco le dejaron al 9! ¿Cómo no marcó Progreso? Y otra llegada más de Defensor Sporting. Y otra vez se agigantó Ramiro Bentancur en el arco. Abrió por izquierda Elizari para que aparezca Andrés Ferrari. Achicó notablemente Bentancur. Y terminó tapando esa pelota. Otra vez lateral para Defensor Sporting. Ahí va Santana, Santana dejó para Baldo. A Baldo la pierde con Viera, señoras y señores. Gracias a todos los que están ahí del otro lado. Por favor, suscríbanse al canal que nos ayudan a seguir creciendo. Colman, Mayo. Toca la pelota por un costado. Falta de Gastón Colman, señoras y señores. Ay, falta y se va. Y amarilla. Sí, sí, Enzo. Es la tercera amarilla del partido, la primera en el conjunto de Progreso. La tarjeta amarilla para el futbolista, el número 11, Gastón Colman. Durísima la falta. Durísima, en la zona del tobillo, ¿no? Y ojo, porque si estuviera el VAR. Ay, ay, ay. Sí, si existiera el VAR, revisaba. Y hay tarjeta amarilla por persistencias de viento fuerte, ¿no? ¿Tarjeta amarilla? No, hay alerta amarilla. Ah. Hay tarjeta amarilla para Gastón Colman, pero hay alerta amarilla por persistencia de viento fuerte. Muy bien, impecable. Véndame uno y viene el tiro libre. ¿Necesitas un zapatero en Montevideo? Nosotros te recomendamos Zapatería Eugenio. Trabajo garantido. Corrales, esquina General Flores. Contacto 222-27-77-77. O al celular 099-495928. Bueno, el ok de Luna Sec. Entonces viene el centro de Santana. Cabezazo de González. Había falta. Había falta en el ataque, se nos acaba, se nos va la primera parte, señoras y señores, se está consumiendo el minuto, bueno, 5 segundos y se acaba, a ver qué pasa, se termina la primera parte, por ahora 0-0, pasó rápido el primer tiempo, al menos para mi gusto, se terminó el primer tiempo, pitó de una vez el juez principal del partido en el Paladino, en la Teja, por la Copa Uruguay semifinal, empate sin goles, 0-0 entre Progreso y Defensor Sporting. Escuchamos para Uruguay y el mundo a Enzo Fernández. Final de lo primero, 45 minutos aquí en el Parque Paladino. Por ahora es igualdad entre Progreso y Defensor Sporting 0-0. En un primer tiempo que se había tornado, la verdad, bastante, bastante chato. Que después en los últimos 10, 15 minutos del final del primer tiempo había levantado.
aunque obviamente no había arrancado la primera en esos primeros 5 o 10 minutos Progreso, teniendo dos ocasiones claras frente al arco de Nicolás Rossi, una pelota en el horizontal, luego lo que fue el gol anulado Matías González, también la llegada de Defensor Sporting, que a su vez Progreso se tiraba arriba, Defensor Sporting salía al contragolpe, tenía espacios, tenía obviamente camino por delante, y ahí había tenido esas jugadas claras por parte de Andrés Ferreri, que había rematado de afuera, había lanzado, se había ido por arriba del horizontal, y después había tenido un mano a mano frente a Ramiro Bentancur, que le termina achicando el arco y sobre todo detuviendo esa pelota, lo que podía haber sido una clara muestra de gol para este conjunto de Defensor Sporting, que por ahora se lo nota un poco falto de fútbol en lo que fue esta primera parte. Por eso sabe que en este caso, teniendo un poquito más la pelota, sobre todo teniendo llegadas y aprovechando las pelotas quietas, puede ser que en este caso pueda dañar un poco más a la zona defensiva del conjunto violeta, que hasta acá había tenido esas dos oportunidades de Progreso, pero no ha podido concretar ninguna. Recuerden que mañana a partir de las 19 horas estaremos con el partido entre Peñarol y La Luz desde el Estadio Campeón del Siglo, 19 horas la previa, 20 horas el partido. El sábado venimos con dos transmisiones, lo que sería la vuelta del repechaje entre Villa Española y Bellavista, Villa Española que le vence a Bellavista en el global por un gol contra cero, y después vamos a venir con la semifinal de la Copa Libertadores, y ojo porque puede ser, atención con esto, puede ser o una de las últimas o incluso el último partido o la última final única que se pueda estar jugando. ¿Por qué digo esto? Se vendieron muy pocas entradas. Entre ellos, lo que fue la final única de la Copa Sudamericana en Argentina y lo que está siendo la final única de la Copa Libertadores en Barcelona, Ecuador, que hay gente que había mencionado que se estaban regalando hasta entradas. Regalando hasta entradas para que la gente vaya. Muy poca gente, y la verdad el cambio de lo que respecta a la final de la Copa Libertadores tiene que ser nuevamente el mismo formato que antes. Ida y vuelta, y no más. Sí, ese. A ver, está bien el cambio todo, pero yo me parece que si sigue siempre pasando los equipos brasileros, que no digan que no tenga mérito, yo no pago un peso. Pero me parece que pasa por ahí. Nah, me aburro. No, pará. Nah. Flamengo Paranaense. Flamengo es el equipo más popular de toda Sudamérica. Me va a decir que no lleva gente. A mí dame un Flamengo River, un Flamengo Boca, un Flamengo La Luz, pero no. La Luz. Nah. Entre casa no. Pero a ver, yo para mí, sinceramente, la final única ya se debería de estar hacia afuera. Porque tuvimos también lo que fue las dos finales únicas aquí en el Centenario. La Sudamericana no fue mucha gente. Está bien, la Libertadores, obviamente, ¿verdad? Estaban cerca, Paranaense, Palmeiras, bueno, Palmeiras estaba Flamengo. Pero hasta ahí, me vas a decir que pleno Flamengo Paranaense, una final de Libertadores teniendo a Flamengo como uno de los equipos con, no sé, con más de 50 millones o incluso más de hincha, me vas a decir que vos no podés llenar por lo menos el estadio de Barcelona Guayaquil. Acá lo que falla es muchísimo el tema de la organización y de dónde poner las finales en este caso. Y ya está, basta de eso. Empezar a poner nuevamente las finales de ida y vuelta, que es lo que más se atraía. Porque aparte, por lo menos, igualados un poco, está bien, tenías la posibilidad en este caso, bueno, de que algún equipo, por ejemplo, te lo aludo, a la final del 2011, Peñarol jugó la ida acá, en el Centenario, mucha gente, obviamente, teniendo en cuenta que estábamos acá en Uruguay, y allá en el Pacaembú, que también había gente de Brasil, también hay gente de Uruguay. Que vuelva eso, que vuelva obviamente el tratar de definirse. Si perdés, perdés, está bien, si perdés, perdés. Si ganás, bueno, lo ganás. Y después, bueno, tenés que soportar también si algún hincha medio exacerbado entra y después empieza a armar quilombo. Pero volver al tema de las finales de ida y vuelta, porque por lo menos dejás un poco la oportunidad a la definición en este caso. Si, por ejemplo, vas perdiendo 2-0 en la final de ida, venís acá a jugar la final de vuelta, estás con ese club de la localidad e intentar dar vuelta al resultado. Si pasa o no, que vuelva eso. Es lo que pido ese. Bueno, muy bien. Lo que pasa es que hicimos copiar el formato europeo. Sí. Lo que hicimos copiar no solo a poner a final única, sino también que hicimos copiar en Europa se juega al mismo tiempo la Europa League y la Champions League. Bueno, acá se quiso copiar también. Para mí perdió mucha esencia la Libertadores y la Sudamericana, porque yo
me queda en el corazón la primera mitad del año la Libertadores, la segunda mitad del año la Sudamericana. Pero bueno, son formatos que se cambiaron, ojalá se pueda volver a ellos también. Sí, obvio, pero a ver, ¿cómo te digo? Que vuelvan las finales de ida y vuelta. Es así, no copiarle nuevamente a los europeos, que ya hemos visto que está muy mal. Por eso había mencionado que puede ser incluso la última final única que se pueda jugar en este año, y sobre todo para lo que va a ser el año que viene. La Conmebol va a tener que rever muchísimo eso si no quiere nuevamente tener estadios vacíos. El Mario Alberto Kempe, prácticamente con muy pocas personas. Yo la verdad no puedo, encima una final. Entonces hay algo que acá tiene que cambiar bastante, y sobre todo tener en cuenta el espectáculo, que es lo más importante. Está bien, el que gane la copa, tal, pero el espectáculo es lo que más importa. No tener que desplazarlo a otra cancha, y lo único que falta que juegues una final única de Libertadores Sudamericana en otro lado. Eso ya, por ejemplo, en 2018, que a mí, sinceramente, está bien, fue gente de River, fue gente de Boca, pero no pudiste hacer eso, no lo pudiste hacer. Y bueno, complicaste toda una vida, sinceramente. Vamos a la pausa, ¿te parece? Sí, vamos a la pausa. No, lo de 2018 fue una vergüenza de todo el mundo, de la gente que se portó mal, pero de... No, de todo no meta todo, de unos pocos, bueno. ¿Qué quiere que le diga? No, de todo el mundo que se portó mal, estoy diciendo. De los que se portaron mal. Y de la Conmebol que no, demostró, ahí quedó regalada. Domínguez a la cabeza quedó regalado. Que demostró, ¿se acuerdan? Lo que hicieron fue increíble, porque hicieron volver, ¿se acuerdan que hicieron volver al domingo? Hicieron volver a la gente el domingo a la 1 de la tarde, sí, que se jugaba a las 4, ¿se acuerda? Domínguez dijo, se juega mañana a las 4, se llenó el estadio a partir de la 1 de la tarde, que se abrieron la puerta otra vez, no se jugó nada a las 4 de la tarde, después tuvimos como una semana o 15 días para ver dónde se jugaba, y fuimos a jugar allá a España, la pobre gente que dejó la vida para comprar una entrada acá. Aparte, en Argentina, una copa, no pudo ir, yo qué sé. Como se dice acá en día, una copa Libertadores de América que la llevaste a Europa. O sea, un bochorno total también lo de ese entorno de la Conmebol. Incluso, mismos colegas periodistas argentinos habían mencionado. ¿Cómo vas a llevar una copa Libertadores de América a Europa? Yo qué sé, capaz que reforzados un poco más la seguridad no volvió a pasar a suceder lo mismo. Pero también un Boca River, teniendo en cuenta bien cómo está la situación, era bastante, bastante, no sé si decirlo complicado, tratar de zafar un poco el tema de los hechos de esto, de incidentes, pero yo qué sé. Aparte siendo la última Libertadores con ese formato de ida y vuelta, porque después para el 2019 empezó con esa final única en este caso. Claro. Sí. Fue tremendo. Bueno, pausa y regresamos.
Inicio de espacio publicitario. De lunes a viernes, no te pierdas Sin Pelos en la Lengua, tu programa de hondo contenido social, donde tu opinión vale oro. Sin Pelos en la Lengua, de lunes a viernes, de 13 a 14 horas, por Radio El Timbre, la radio que despierta tu sentido. El diseñador web. ¿Querés tener tu propia página web para tu empresa o negocio personal? Esta es tu gran oportunidad, a un precio único. El diseñador web es tu mejor opción. Consultas al 099-422221 o a nuestro correo electrónico digitalesuy21@gmail.com. ¿Tienes un evento social, familiar o empresarial? Discoteca AMI. 2-513-6575 o el celular 096-152-100. Si tenés una fiesta o un evento y no tenés a quién acudir en lo gastronómico, nosotros te recomendamos recurrir a lo del picante. Catering, pizza, chivito, de Meyun, ellos se encargan de todo en tu fiesta o en tu evento. Contacto 098-831-908, lo del picante. Estás en sintonía de Deporte Libre Radio, tu canal deportivo en YouTube. Seguinos en nuestras redes sociales para que estemos más conectados. Twitter, @deporte-libre. Instagram, deporte-libre. WhatsApp, 096-611-651. Tu deporte favorito está acá, en un solo lugar, en Deporte Libre Radio. Zapatero en Maroñas, Corrales y General Flores. Teléfono 22-22-7777. Celular 099-495-928. Su marca, su empresa o su negocio ahora pueden crecer y llegar más lejos con nuestra publicidad radial a un precio increíble. Comunicate con nosotros al 096-611-651 y hace que tu negocio crezca y llegue más lejos. Sí.
Fin de espacio publicitario. Bueno, muy bien, volvemos, ¿eh? Volvemos para los segundos 45 minutos aquí en el Parque Paladino. Por ahora hay igualdad 0-0 entre Defensor Sporting y Progreso. Progreso Defensor Sporting. Saludamos a todos y a todos los que están ahí, nos escuchan. Saludamos a Seba Arviridi, que nos pone Vamos Violeta. Saludamos a Gustavo S. Punto, Gaucho Gaucho, a todos y a todos los que nos escuchan. Está Defensor Sporting en el campo de juego, falta que entre Progreso. Estamos ya prácticamente con 17 minutos de entretiempo aquí en el Parque Paladino, a la espera de tener un buen segundo tiempo y sobre todo con buena intensidad y lo más importante, que haya goles, porque en la primera parte estuvimos muchísimo falto de goles y hay que esperar a ver qué va a suceder. Por otro lado, vamos a tener en cuenta en este caso las tarjetas amarillas. Por el lado de Progreso, Gastón Colmán. Por el lado de Defensor Sporting, Gonzalo Camargo y Nicolás Rossi. Y hay que ver en este caso si Progreso sale con alguna variante. Parece que hasta acá está sin cambios el conjunto de Violeta. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Está sin variantes el conjunto Violeta. Y hay que ver, a ver, el Gaucho Pantanoso acaba de hacer sonar su pitazo inicial, bueno, su pitazo, en este caso el árbitro dio de una check para que salgan los jugadores de Progreso acá al campo de juego. Llevamos ya 18 minutos de entretiempo, seguimos en la espera, seguimos en la demora. A ver, a ver qué va a pasar. ¿Qué le pasa, Ezequiel? Usted que me está hablando por interno. No. ¿Qué está mal de la cabeza? Me encantó la palabra. La palabra que hubo polémica, comentarios, relatos hacia atrás mío por una palabra que usé y ahora, bueno, va a haber polémica, me parece, por otra palabra. Cuando vemos a Fabián Canovio, ¿no? Es el hermano, sí, del técnico que está dirigiendo, ¿no? Exactamente. Fabián Canovio, que no va a seguir en el conjunto de Progreso, había mencionado al cargo de la presidencia de este conjunto de Gaucho. Bueno, se viene una variante finalmente en el conjunto de Defensor Sporting. Ya vamos a estar hablando con eso. Hubo polémica que ni siquiera dijo, a ver qué polémica había. Pero bueno, te deja con la duda a la gente. No lo diga al aire tampoco, porque la verdad vamos a quedar bastante, bastante mal, ¿no? Pero bueno, el silbato, no sé por qué dice, por qué dije pitazo, es silbato. Bueno, al final no se ve ninguna variante en el conjunto de Defensor Sporting, me hizo confundir el número 9, Andrés Ferrari, que ya lo tenemos en campo de juego. Sin variantes Progreso, sin variantes Defensor, augurio de buenos segundos, 45 minutos para ustedes, Ezequiel. Llevamos 19 minutos de entretiempo, dale nomás. Bueno, muy bien, va a empezar el segundo tiempo en el Abraham Paladino. Se juega la segunda parte, señoras y señores. Por ahora 0-0 la semifinal de ida de la Copa Uruguay. Progreso Defensor en el Abraham Paradino. Vamos a ver qué pasa. Para los segundos, 45 minutos. Hay golpe de cabeza ahora de Mazo. Va la pelota para Baldo. A Baldo quiere. Marca Viera. Toca Baldo. Tocó para Camardo. Camardo que va con la bola dominada. Tocó ahora para Ferrari. Ferrari con la pelota. Capó número 9. Se viene Ferrari ahora, señoras y señores. A ver qué pasa. Perdió la pelota Ferrari. Viene recuperando ahora Mario García. Entrega ahora para Luciano Rodríguez. Después Alejandro García, que presionaba. Y ahora y falta contra Mario García. Bueno, y falta contra Mario García entonces. Señoras y señores, a ver qué pasa. Va a ver entonces lo que es tiro libre. Va a Conegui para hacer, sí, el tiro libre. A ver qué pasa. Sí. Le mandamos un saludo a nuestro locutor Pablo Javier, que en vez de estar escuchando Deporte Libre Radio, está escuchando y está viendo un Frankfurt con Marsella, un partido de UEFA Champions League. Bueno, debe estar escuchando Deporte Libre Radio, no eso, pero bueno, le mandamos un saludo igual. Bueno, debe estar con la tele en mute. Pero no escuchando nosotros. Está viendo un partido de Champions. Ah, bueno, felicitaciones. Bueno, está bien. Le parece más interesante mirar un partido de Champions. Bueno, si jugara Racing, no creo que. Pero bueno. Ese. Si estuviera jugando Racing acá, ahora, dígame, su opinión. ¿Estaría mirando el partido que está mirando Pablo ahora? ¿Sí o no? Estaría escuchando a Somos Racing.
Primicia ahora mismo, noticia primicia, Boston River clasificó oficialmente a la Libertadores 2023, Official Cup, Peñarol en este caso no fue sancionado con un punto, sí con un partido puerta cerrada que ya cumplió en el marco de la medida cautelar, artículo 14 del código de en este caso penal, ¿no? Por lo expuesto, esta comisión disciplinaria resuelve determinar la existencia de responsabilidad objetiva del parte del Club Atlético Peñarol de dar por terminado el partido en disputa, manteniéndose el resultado con la consiguiente pérdida por parte del Club Atlético Peñarol de los 3 puntos en disputa, Ezequiel. Así que Boston River clasificado a la Copa Libertadores. Le habíamos subido también una placa en nuestro canal de YouTube, en nuestras redes sociales, de los equipos que en este caso descendieron, ascendieron, clasificados a Sudamericana y clasificados a Libertadores. Bueno, y ahora el presidente Luis Lacalle Pou tiene que cumplir la promesa que le hizo a los hijos. Yo estaba leyendo una nota hoy del Observador, que prometió que si entraban a Libertadores, hoy casi se ahorcaba uno ahí con una cinta en la tribuna, me dejó helado, no se ría, por favor, va el pelotazo no sé por un costado, no vio, casi lo ahorcaron, pobre, saltando, acá pasa la emoción, ahí lateral para Progreso que sale el fondo, 3 minutos del segundo tiempo, Matías González, el lateral para Progreso, cuento cortito, el presidente le prometió a sus hijos que son fanáticos y socios del club, y el presidente de Huracán Sepúlveda también es fanático y socio del club, de Boston River, que lo iba a llevar a un partido por lo menos en el este cuando jugaran. Bueno, así que a romper la chanchita, Había que ver si fue todos los partidos de campeonato a ver a Boston River, ¿no? Bueno, tengo entendido que siempre que pudo fue, y si no lo siguió, siempre por televisión. No tuvo la suerte que, como está en primera división, lo televisaron siempre, ¿no? Eso es una ventaja. Va saliendo el pelotazo largo, señores y señores, de Gonzalo Fleita. Viene cabeceando hacia afuera, ahora Progreso. Ay, sí, dígame. Bueno, y acá nuestro compañero Pablo Javier, que en una manera explícita es su comentario y sobre todo denigrándome, de verdad no, pero bueno, diciendo por alguna manera, mencionaba que le diga a la audiencia de dónde está, en este caso está en Francia, está vacacionando ya para retornar a Uruguay. Ah, está en el estadio él. No, está en Francia, pero no está en el estadio, está pasando vacaciones. Ah, está bien. Está en el hotel mirando la tele, ahora hay falta de mayo. Bueno, amonestado el 26 Violeta, ¿puede ser? Exactamente, la tercera en el conjunto de Defensor Sporting, lo que paga Deporte Libre, en verdad no paga nada, pero bueno. No, la gente, o lo que paga Somos Racing también, ¿no? Porque él está con Somos Racing también. Saludamos a Eugenio Hernández que nos está escuchando, que nos pone Eugenio Hernández presente. Gracias, Eugenio, querido. Muchas gracias, Eugenio Hernández, ahí, que siempre está. No, pero eso no hace mal, yo lo quiero pila. Gran comentarista y gran relator también, ¿Usted se perdió el relato de Eugenio Hernández? No, no me lo perdí, lo estuve escuchando. Ah, lo escuchó, bueno, muy bien. Yo lo escuché por parte, pero lo escuché, muy bien Eugenio Hernández ahí, poniéndole el pecho a las balas, lamentablemente, compañero. El día que usted estaba solo relatando Ramplacerro, Eugenio Hernández también estaba solo relatando el fútbol femenino, que ahora no me acuerdo quién jugaba, Huracán Buceo. Pero Eugenio relató un partido solo, yo relaté un partido y medio solo. Entonces... Bueno, bueno, pero después Eugenio vino volando y irrumpió la cabina y lo ayudó a comentar el partido pasado de Peñarol. Y encima lo ayudaron. También a Eugenio porque tuvo una persona más comentando. Ah, tuvo el gran jugador Bori Machado. Saludamos a David Facio que nos pone que termine 0-0, que le jugué, bueno, jugó una apuesta ahí el oyente. Bueno, no pasó mucho, el pelotazo hacia arriba, buscaba ahora como podía Progreso, rebotaba y saca al arquero Rossi, hacia la mitad de la cancha, recupera ahora la Braga, sale sí. Progreso con la pelota, va para García, tira el pelotazo largo, cambiaba para Furtado, corría, quería, pero no podía cegar, sale defensor con Camardo, sí. De aquí para allá, un grueso de parte de la hinchada de Progreso en la tribuna de frente en este caso. Bueno, muy bien. No, ¿qué pasó con el Orcado? Dice, se viene defensor, ya te explico. Va para Fleita, tira el pelotazo largo para Ferrari. No prosperó el pase, no pudo defensor Sporting, allá en la izquierda. 6 minutos, sale Progreso, defensa, ataque. No, a ver, estaban saltando de acá para allá, alentando, y habían unas cintas rojas, ¿no? Son banderas en vertical. Hoy en día se llama verticales. Ahí va. Y bueno, un hincha se enganchó contra ahí
y se enredó, vamos a decir, y un poco más se arranca el pescuezo. Pero está bien, está vivito y coreando, dijera la abuela. Se viene ahora Balboa, lucha en la izquierda, pierde y gana con X, sale con X. Falta de Balboa de atrás, que le tiró un viajecito en la pierna izquierda. Dice, ¿esto me cobraste? Sí, señor, le dice. Bueno, 6, casi 7 minutos, la ida de la semifinal entre Progreso y Defensor Sporting. Mañana estamos con lo que es la ida de Peñarol La Luz, a las 20 horas, ¿no? El partido en el Campeón del Siglo. Y a las 19 la previa lo va a estar comandando su servidor, quien les habla, a no ser que usted se quiera estar en la previa comandando. No, no creo que comande la previa usted, pero bueno, voy a estar comandando yo la previa y hay que ver quién estará en el comentario. Lo definimos acá, si quiere. bueno, muy bien. Bueno, mañana relato yo, comenta usted. Muy bien. Bueno, listo, lo dejamos así. Comenta usted. Relato ya se lo pasamos a la producción para que arme todo para mañana. Bueno, muy bien, impecable entonces. Vamos a ver qué pasa. El domingo tenemos la gran final de Liverpool, entonces también Nacional. Así que bueno, va saliendo Rossi para Camardo. Camardo que va, señoras y señores. A ver qué pasa con este partido. Viene el pelotazo largo. No pudo prosperar cuando buscaba Camardo. Bueno. ¿Cómo canta la hinchada ahí de Progreso? Mucho chiquilín ahí en la hinchada, la verdad. Por eso le digo. Muchos chiquilines que aprovecharon un poco la situación. Yo sé que esto no es muy profesional. Bueno, tampoco voy a meter el audio de Pablo, porque no es profesional, obviamente. Pero que le mando un abrazo grande y que dice que grande el locutor. Es un grande locutor. Y hablando de locutor, que me venda una locutor, que lo estamos extrañando. Muy bien, véndame una locutor querido, vamos. Discoteca AMI, tu discoteca para tu fiesta o evento. Contacto 096-152-100. Atención al público, de lunes a viernes, de 10 a 18 horas. Y si seguimos mandando saludos, dejamos mandando saludos a Damián Soca, que nos está escuchando, un gran amigo. Que, bueno, en este caso también, ¿no? Un hincha de Racing también. De Racing como Pablo, que nos está escuchando también Progreso Defensor Sporting aquí en Deportivo. Bueno, impecable entonces, va presionando Balboa, señoras y señores, le viene quedando a Santana que va, puso para De Los Santos que va, viene ahora Santana para Mazo con la pelota, sale Mazo, tira hacia el área. Ahí va rebotando, saca como puede ahí el equipo de Defensor y se viene Rocky, va Balboa, le pega Balboa de aire y el arquero Bentancur voló contra el segundo palo y al córner para Defensor. Y hasta acá Ramiro Bentancur, una de las figuras del partido. El pase largo de Gonzalo Freitas a la carrera de Balboa, que ni siquiera tuvo que controlar la pelota. Le pegó de aire con el empeine y Ramiro Bentancur, abajo en el vertical izquierdo, mandó esa pelota al tiro de esquina en 54 minutos y medio. Toma carrera ahora Arizaldi, ahí viene con el tiro de esquina, viene el centro, cabezazo y el arquero. Y el arquero se queda ahora con la bola, señoras y señores. Vamos a saludar a Mariano Rodríguez que está por ahí. La verdad que un abrazo grande para todos los que están ahí del otro lado. Por acá dice, excelente Eugenio, lo escuché con el femenino. ¿Cuándo vuelve un relato del femenino? Bueno, en cualquier momento, el domingo vamos a tener... Está anunciando acá por nuestros comentarios en YouTube. Sí, el domingo vamos a tratar de poder tener... el domingo tenemos que tener dos transmisiones al aire. Tenemos dos transmisiones al aire. Vamos a buscar la manera de poder... ya que la gente quiere escuchar los dos partidos, vamos a hacer hasta lo imposible para poder tener las dos transmisiones. Vamos a tener a Eugenio por un lado con la definición de la tercera división, que hay posibilidad de ascenso en caso de que gane entonces Huracán Buceo Cimarrón, las chiquilinas Cimarronas. Vamos a tener Nacional Liverpool, que hay posible campeón en caso que gane Nacional. Se viene Defensor Sporting, va para Camardo levanta el centro, primero, segundo palo, y el remate del número 9, Violeta, medio de volea de Ferrari, se va por arriba del travesaño, llegó otra vez Defensor, ojo, pide el técnico Canovio que marquen por izquierda. Sí, porque había tenido en este caso varias situaciones Defensor Sporting, ese gran remate de Balboa que había recién conseguido parar Ramiro Bentancur, y después en la réplica aparecía entre Ferrari, se va a venir una variante, se prepara una variante en el conjunto del Gaucho del Pantanoso. Muy bien, va la pelota para la Braga busca por arriba, va Progreso, la baja Rodríguez, tiro hacia la izquierda, se viene Viega, va Viera va, levanta el centro, marca Santana, pedía mano la gente de Progreso, pero no, siga, dice el juez del partido.
Se viene Erizaldi, escapa de uno, escapa de dos. Mirá que bien tiró el enganche hacia campo rival. Quiere escapar Balboa. Bien marcado, por la defensa de Progreso en la izquierda. Miere puso el pie y lateral para defensor. Se va a venir un cambio entonces. Si no me falla la... Había mano, Enzo, Si no me falla la mirada. Sí, pero terminaba rebotando. En este caso, el piqué lo terminó complicando a Agustín Santana, pero yo creo que sin ninguna intención. Rodríguez, Furtado, se viene Progreso, va al 13 Furtado con tiempo y espacio por derecha, levanta el centro, pasado, segundo palo, saca que te sacará la defensa, defensor con Santana, dando una mano, viene Abaldo, pierde Abaldo, atención, presiona ahora la Braga, va, Progreso que quiere el primero, Furtado en la derecha, levanta el centro, segundo palo, cerrado, y Rossi salta en la puerta del área chica. Y se queda con la bola y sale. Otra vez Progreso, cómo dejó el callejón por derecha. Defensor Sporting totalmente liberado. La trepada de Nahuel Furtado. El centro, el rechace. Después la recuperación de Hernán Labraga. Otra vez abriendo por derecha para Furtado, que termina levantando el centro. Y el golero Nicolás Rossi descolgando. Muy bien, impecable. Entonces saludamos a Mario Rodríguez. Muchísimas gracias, Mario. A Marisol, que está por ahí. Bueno, impecable entonces, señoras y señores. Qué guay contra Huracán Buceo Femenino va a ser el partido por acá. Gustavo que preguntaba. Bueno, a ver qué pasa. Toca ahora para Rodríguez. Falta, falta, señoras y señores. La falta del 16 de Los Santos. ¿Era para Marisa, Enzo? Para mí, sinceramente, no. Gonzalo Freita, ¿no? De Los Santos, finalmente. Sentido Maximiliano Viera, el número 20 en el conjunto de Progreso. Y acá, obviamente, voy a repetir, sí, el planchazo de Gonzalo Freita, entonces está bien la tarjeta amarilla. Bueno, impecable entonces, señoras y señores. Saludamos a Washington, que está por ahí. Muchísimas gracias, Washington, por estar del otro lado. Siguen atendiendo al jugador de Progreso. Bueno, ¿se hace o no se hace el cambio? Bueno. Pues si viera que le está pidiendo a Dios una llega una tarjeta de otro color, en este caso para Gonzalo Freita, que como decíamos, ¿no? Le dejó la pierna extendida. Se prepara la variante, ingresará con la número 21, Franco López, Cerro, es Racing, entre otros, y se va a estar retirando el número 20, Maximiliano Viera, lentamente. Bueno, impecable entonces. Se va Viera entonces. Sí. Muy bien, se va Viera entonces de la casa, de la cancha. Dos goles tiene el que entra, Franco López, ¿no? Es el sí, que... Franco López, que estuvo prácticamente todo el año pasado sin poder jugar con la camiseta de Racing. Había tenido el primer partido de la temporada y después por una lesión lo terminó sacando prácticamente del año futbolístico en el Cervecero. Del año pasado no, en este caso 2021, perdón. Me estaba haciendo alusión a este año 2022, sino el año 2021. Impecable entonces, señoras y señores. Gracias a Carolina Rodríguez, que está por ahí comunicándose con nosotros. Vamos a saludar a Richard, que dice, vamos la viola. Arriba Progreso, soy Carolina, dice por acá. Bueno, ahí va la orden del juez, jugada preparada por abajo, el toque para Conegui, va para García, Capó, bata al fondo, levanta el centro, rebota la defensa violeta. Y sale como puede, defensor de Los Santos. Ferrari intenta la contra, no sé, Garizalde muy larga, y en 15 minutos del segundo tiempo, Furtado toca atrás para el arquero Bentancuri. Presentame los 15 del segundo tiempo. 15 minutos de juego, presentó discoteca AMI, tu discoteca para fiestas y eventos. Contacto 096-152-100. Muy bien, Abaldo, Erizaldi, espera Balboa, se viene Defensor Sporting, viene ahora Balboa, el toque para Abaldo, ahí está, para Tiritaro, gol, gol de Defensor Sporting, Matías Abaldo marca en primero, señoras y señores, en casi 16 minutos de la primera parte, en el Paladino, la ida de la semifinal de la Copa Uruguay, Defensor 1, Progreso 0, Abaldo el gol. Y apareció la apertura del score en la tarde aquí en el Parque Paladino en estos 16 minutos de la segunda parte. Un gran contragolpe por parte del conjunto violeta. Apareció Matías Abaldo, el número 19, que conectó. Se la pasó Elizari rápidamente por izquierda para Balboa. Hacia el medio apareció Matías Abaldo, que conectó esa pelota y la mandó a guardar sobre el palo vertical izquierdo de Bentancur para que Defensor Sporting venza 1-0 Progreso y por ahora se esté llevando este partido de ida a su casa. Impecable, impecable ahí el gol, señoras y señores. Bueno, notable, notable lo de Abaldo.
Defensor Sporting en ventaja entonces cuando queda menos de media hora para este partido. Increíble. Séptimo gol de equipo violeta. El primero de Abaldo y cuatro goles que recibe en contra el equipo de Progreso. Bueno, casi 17 minutos en el Paladino en vivo por Radio El Timbre Deporte Libre Radio. Pasó a ganar entonces Defensor Sporting. Mañana Peñarol, La Luz en el Estadio Campeón del Siglo a las 19 de la previa a la 20 del partido por Radio El Timbre .weli.com reproductor 1 y en YouTube. En tu canal deportivo de Deporte Libre Radio, el envío de Bentancur viene para López. Ahora García, quiere García, lucha García, toca atrás para la Braga. La Braga con la pelota dominada, tocó ahora para Franco López. Franco López que va con la bola, devuelve ahora para Facundo Mazo. Facundo Mazo para González, González con la bola. Sa gana Defensor Sporting, ¿está bien que gane Defensor Sporting ataca? Y por ahora es el que en este caso, a pesar de la poca intensidad de ataque, ha intentado y sobre todo fluyendo. Una buena jugada colectiva, como habíamos dicho, mencionado. Abaldo que recuperó, pasó a Fernando Irizarri. Irizarri que abrió por izquierda para Balboa y después Balboa al medio, donde encontró nuevamente a Matías Abaldo entrando por el carril central para por lo menos dar ese panorama y sobre todo esa efectividad frente al arco de Ramiro Bentancur. A pesar de que el Progreso había tenido varias ocasiones, fue más efectivo el conjunto de violeta. Muy bien, señoras y señores, Sega García pone para López, el envío cerrado, aparece Mazo para sacar esa pelota, a ver qué pasa, hay lateral para Progreso, hay lateral para Gaucho, sí. Otro gol de Darwin Núñez, en este caso la por la UEFA Champions League en la victoria 3-0 del Liverpool ante el Ajax. Muy bien, a ver qué pasa entonces, señoras y señores, salta ahora Mazo. Busca a Erizaldi, Erizaldi que va con la pelota y ahora arranca el argentino, Fernando Erizaldi que arranca de contragolpe, ahora defensor, la juega para Ferrari, viene ahora Erizaldi, va defensor, pisa el área, corta como puede ahora el equipo de Progreso, saca hacia adelante, aparece para sacar la pelota, Mieres, quiere bueno, pero no puede, dígame. Y hay otro gol también de un jugador uruguayo, Rodrigo Bentancur, la victoria por ahora parcial del Tottenham 2-1 ante el Sporting de Lisboa. Bueno, muy bien, señoras y señores, vamos a ver qué pasa. Saludamos a Mirta Gutiérrez, vamos a saludar a lo que es a Beatriz Rodríguez. A ver qué pasa, Balboa. Balboa que va, sigue Balboa. Saludamos a Carmen Morales también. Se viene Camardo, De Los Santos, Gonzalo Camardo. Viene Camardo con la bola. Por ahora Defensor Sporting está ganando la ida de la Copa Uruguay 1-0. Hay lateral ahora para el equipo violeta que gana 1-0 el partido. Vamos a ver qué pasa con este encuentro que por ahora está 1-0, y el técnico Méndez que pide 4 atrás en defensa, Enzo. Sí, que se cuide un poquito más, porque Progreso se está tirando todo arriba, Defensor Sporting lo mismo, adelanta la línea de espacio donde los puede aprovechar el conjunto de Gaucho del Pantanoso. Viene luchando Erizaldi, señoras y señores, falta no. contra Franco López, sí. Quinta tarjeta amarilla en el conjunto de Defensor Sporting, Fernando Irizarri, sexta del partido. Pensé que se iba porque había sacado la tarjeta del bolsillo y había nuevamente llevado su mano al bolsillo. No, al final fue solo tarjeta amarilla. Sí, al final fue solo amarilla. Hay falta ahora contra Luciano Rodríguez. Bueno, hay falta contra el número 10. Sí. Bueno, se empieza a complicar un poco el partido, se empieza a picar. Una tontería también lo de Luciano Rodríguez, que sinceramente sacó un poco la cabeza ahí con Santa Ana. Bueno, se están agarrando entre los jugadores ahí en la zona centenarizando tribuna olímpica con Ámsterdam. Tranquilo, muchachos, que el partido prosigue y sobre todo el partido hasta acá empieza a levantar debido al gol en este caso. Claro, sí. Así que bueno, el cabezazo después fue innecesario. Me parece que sí, amarilla, ¿no? Merece, sí, amarilla, ¿no? Sí, amarilla para Agustín Santa Ana, que si habíamos hablado de la quinta, es la sexta del partido para el conjunto Defensor Sporting. Otra tarjeta amarilla más en Progreso. Y que bueno, para Luciano Rodríguez, el número 10. Bueno, muy bien. Vamos a ver qué pasa con este partido, que se empieza a calentar, a picar un poco la temperatura. Se abrió el marcador y cambió todo, Enzo, ¿no? Bastante. Sí, sí. Bueno.
A ver qué pasa entonces. Vamos a saludar a Mario Rodríguez. Le sacó a Arizaldi y a Santana los últimos dos, ¿no? Exactamente, a Fernando Arizaldi y a Agustín Santana llega, como habíamos mencionado en este caso, en el equipo de Defensores. Muy bien. A ver qué pasa entonces. Está amonestado ahí Santana y Arizaldi. Bueno, 6 tarjetas amarillas por el lado de Defensor, 1 por el 8 lado de Progreso. Colman, ¿no? Sí. No, 8 en total. Luciano Rodríguez en esta. Ah, amonestaron a Luciano Rodríguez también. Claro. También. Muy bien, impecable. Entonces, 2 por el lado de Progreso. Entonces, 6 por el lado de Defensor. Va con Egui, mete el centro cerrado. Arriba, saca López. Aparece De Los Santos. Quiere De Los Santos. Viene a Conegui, le pega al arco. Picó y Rossi abajo, se queda con la pelota. ¡Qué efecto que hizo! ¡Qué veneno! Buen remate ahora de Niro a Conegui, que zafó de la marca. Se fue perfilándose su pierna derecha, remató. Y justito, Nicolás Rossi termina atrapando esa pelota y va saliendo nomás desde el fondo del conjunto de Violeta en 67 minutos y medio de esta segunda parte. Muy bien, hay falta ahora y hay tiro libre para el equipo del Gaucho. Fíjate. Vamos entonces con el cambio. Se retira el número 8, Fernando Arizaldi, a la cancha. El número 29, Defensor Sporting, Francisco Barrios, la primera en el Violeta. 20 años y tendrá su tercera presencia en Copa Uruguay. Las dos anteriores fueron como titular. Bueno, muy bien, impecable. Los datos. Hablando, sí. Hablando un poco de Champions, el Real Madrid, que ayer perdió 3-2 ante el conjunto del Bayer Leverkusen, tuvo en el banco de suplentes a Álvaro Daniel Rodríguez, que en este caso es hijo de Coquito Rodríguez. Muy bien, impecable, señoras y señores. Le pega Bentancur, levanta Santana, la corre Ferrari, va buscando ahora Balboa, Sega Rocky, la corre ahí el número 11, señoras y señores. Ahí sale Matías González con elegancia del fondo. A ver qué pasa. Hay falta ahora contra Conegui. Muy bien, hay falta contra Conegui. El partido está en un momento muy interesante. Así que bueno, con un poco de picante también, ¿no? Defensor Sporting, que ahora juega más tranquilo, con ese 1-0 a su favor, Enzo. Sí, por ahora sí, y sabe que si Defensor Sporting en este caso puede hacer un poco más de quitar a Progreso, se le puede llevar fácil este partido aquí en el Paladino. Progreso obviamente no se tiene que empezar a enojar, no se tiene que empezar a complicar, y sobre todo tiene que seguir que el juego fluya en este caso, cuando hay falta ahora de Balboa sobre Nahuel Furtado, que no llegó a zafar de la marca, y en esta sinceramente era para amarillo. Sí, la verdad que una falta tonta, quería evitar la salida normal de Furtado y una amarilla innecesaria. Ramiro Bentancur levanta el centro. Golpe de cabeza de Facundo Mazo, que saca. La Braga que salta. Miere que busca. Ferrari que también. Viene ahora Mario García para Progreso con la bola. Sigue García. Engancha García. Toca atrás García. Hiciste Miere. Va ahora otra vez García. García con la pelota. Viene la pelota para Rodríguez. Llega ahora Luciano Rodríguez con la pelota dominada. Atrás para González. González que va buscando ahora Matías González. La pelota dominada. Viene saltando ahora Conegui. Le queda García. Se viene Progreso por el empate. Va García hasta el fondo. Levanta el centro. Malo y afuera. Alto, malo y afuera. Pero no se fue la bola. Recupera ahora Franco López, sigue Franco López, aguanta López, sigue López, lo marcan a López en 25 minutos del segundo tiempo. Barrio marcó, ahí lateral para Progreso, en ataque. Véndame uno, querido locutor. Alshop, tienda online, con todo lo que necesitas para tu hogar, artesanías, artículos de salud, tapabocas y ahora también ropa y calzado. Encontrarnos en Instagram como Alshop Uy, o comunicate al 094-499-745. Alshop, tu tienda online. Va López, levanta el centro, Rodríguez, cabezazo, pegó en el palo, rebote, la sacó como pudo Defensor, aparece otra vez la Braga, levanta el centro, segundo palo, salió el arquero, la perdió, peligro, y la sacó como pudo Defensor. Ay, y falta en el ataque, pasó de todo. Había Oxa y finalmente pasó de todo en 25, casi 26, un centro por derecha, el cabezazo y el palo le dijo que no. Y mirá, gran jugada individual de Franco López, que prácticamente le termina haciendo un sombrerito a Francisco Barrio, levantando el centro ante la salida de Gonzalo Camargo. El cabezazo de Rodríguez, que había impactado en el vertical izquierdo del arco de Nicolás Rossi, después en la réplica luego del centro. Rossi, que salía a intentar atrapar esa pelota, cargaban sobre él y después Diego Unayek terminó cobrando la falta de infracción. Tiro libre para Defensor Sporting, que va saliendo en defensa. Al palo, el palo le dijo que no.
en contra de Progreso, a favor de Defensor. Sentido en el equipo de Defensor, Facundo Mazo. Bueno, sentido Mazo. 26 y medio, casi 27. Tarjeta, sí, amarilla. ¿Alemana? ¿Cómo? No, que además tiene la tarjeta amarilla, claro, encima. Claro. Sí, pero acá parece que está sentido. Así que bueno. ¿Cómo? ¿Cómo dejaron ese espacio ahí para que venga ese cabezazo, no? Que pegó en el palo. Fue increíble, ¿no? ¿Cómo pegan el palo la pelota? Se agarraban la cabeza los hinchas ahí que estaban atrás del arco. La verdad que fue tremendo. Bueno. Siguen atendiendo al capitán Violenta, a Mazo, a Facundo Mazo, el número 26. Sí. Sí. ¿Qué está escuchando la gente? Pero por favor, ¿qué está escuchando la gente? Adelante, locutor, dígale. Estás escuchando Deportes Libre Radio, tu canal deportivo en YouTube. Síguenos en nuestras redes sociales. Twitter, @deportes_libre. Instagram, @deportes_libre. WhatsApp, 096-611-651. Suscribite y dale me gusta al canal, que nos ayudas a seguir creciendo. Impecable, entonces aprovechamos y vendemos otra. ¿Querés tener tu propia página web? Esta es tu gran oportunidad. A un precio único. El diseñador web es tu mejor opción. Contacto 099-422-221. DigitalesUy21@gmail.com. Ahora también estamos en Instagram como DigitalesUy24. El diseñador web, experto en páginas web. Bueno, impecable entonces, señoras y señores. Notable. Vamos a saludar a Fernando Silva, que nos está escuchando. Muchísimas gracias, Fernando. También a Rubén Soria, que está por ahí. Y a Jorge Machado también. Bueno, se va a reanudar el partido. Se recuperó Mazo. Enzo, ¿qué estamos viendo hasta acá en 27, casi 28? Y bueno, por ahora Progreso, que ha intentado de todas las maneras poner el gol del empate en el marcador. Defensor Sporting, que se ha bloqueado muy bien atrás en el fondo. Y sobre todo teniendo alguna oportunidad de salir en contragolpe. Veremos a ver. Luego de que esté saliendo sentido Facundo Mazo, esperemos que la intensidad del juego en este caso no termine descendiendo. Muy bien, señoras y señores, a ver qué pasa entonces. Vuelve Mazo entonces, habilitado entonces, gracias a Jorge Rodríguez, que está ahí, bueno, del otro lado escuchando en Buenos Aires, Argentina. Bueno, muy bien. Impecable entonces, 73 de juego, pum para arriba, saca como puede ahora Rossi, tira hacia la mitad de la cancha, se viene ahora el equipo violeta, el 11 Balboa, tocó para Barrio, va Defensor, quiere Barrio, pierde Barrio, falta en el ataque de Barrio y tiro libre para Progreso, la falta contra Matías González, ya lo hace Furtado el tiro libre, Alejandro García la pasa mal, recupera ahora Barrio, sigue el 29, la hace rebotar en García que le pega hacia adelante, a la mitad de la cancha recupera Defensor, de los Santos la puntilla y la baja mal, aparece otra García, 29, casi 30 del segundo tiempo. Viene ahora el equipo de Progreso, Gonzalo Fleita Sega. Falta durísima contra el 11 Colman. Se va. Se va. Expulsado Gonzalo Freitas por doble tarjeta amarilla en 74 minutos y medio. Y mirá qué partido se queda con uno menos el conjunto de Violeta. Bueno, roja entonces para Fleita. Bueno, tremendo. El error táctico prácticamente de Marcelo Méndez, teniendo en cuenta la cantidad de futbolistas amarillas que tenía, con tarjeta amarilla que tenía en el campo de juego. Sí, 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 la verdad que sí. Con 10, el equipo violeta se tira mal a destiempo. Pero es que aparte, sí, sí, teniendo en cuenta la zona donde está Gonzalo Freita, que prácticamente es un 5 de contención, necesita sí o sí una variante ahí. Sí, tremendo, tremendo. Van 30 minutos de juego. Presentó el Rayo Azul. Limpieza y mantenimiento de graseras. Contacto 097-025255. Ahora sí, Enzo, perdón. No, tranqui, es una gran oportunidad en este caso para Progreso, intentando encontrar el gol del empate. Ahí está Ramiro Bentancur en el círculo central, ya prácticamente con impotencia en este caso Gonzalo Freitas, tampoco sin mediar mucha palabra. Bueno, muy bien, impecable. Bueno, Atlético Madrid a la UEFA, dice por acá Mirta. Bueno, viene, gracias a la gente que nos tira datos del fútbol de la Champions. Viene el tiro libre hacia el segundo palo, cargan varios, saca Defensor como puede. A ver qué pasa entonces, señoras y señores. Saludamos a Mirta Rodríguez, que está por ahí escuchando. Gracias, Mirta. Se viene García, mete el centro cerrado, saca la bola como puede. Pero viene López, insiste López, marca Maturro, va López hasta el fondo, levanta el centro, marca Maturro, señoras y señores. A ver qué pasa. Saludamos a Marte Rodríguez, se viene Jefferson Quintana, me parece, en Defensor, lo veo moverse mucho. Ahí a Jefferson Quintana, vamos a ver
si definitivamente entra o no. Entonces, señoras y señores, parece que se viene un cambio en Progreso también. Va Mieres, toca para García, el toca al medio, puede estar. Saca de los Santos defendiendo para el equipo violeta. Ahora Maturro, corta Mario García, señoras y señores. Sentido Furtado, ¿no? Sí, exactamente, ahí está el número 13 que se pone la camiseta en la cara. Bueno, ojo con esto porque le duele bastante al futbolista de Progreso. A ver si se puede estar reincorporando. 77 minutos cuando iba a lanzar ese centro raso, lo termina pisando el futbolista de Defensor Sporting. No llego a ver quién es el que lo pisa. Me parece que es el número 21 de Francisco Barrios. Que está, hay un hombre sentido, Abaldo, Matías Abaldo ahora en zona de autores se está quejando. Se para el partido en 77 minutos. Andrés Ferrari finalmente era el que lo dejó sentido al futbolista de Progreso, Nahuel Furtado. Y a ver qué va a pasar con la variante que se nos van a venir dentro de un ratito ese. Sí, se nos van a venir los cambios. Vamos a ver qué pasa. Bueno, va a venir primer cambio en Progreso entonces, Enzo querido. Bueno, sí, ahí se retira el número 25 en Progreso, Alejandro García. A la cancha, el número 17 nomás, el futbolista Facundo González en el conjunto del Gaucho. También se viene con la número 14 en Defensor Sporting, Jefferson Quintana. Se retira Matías Abaldo con la número 19. Bueno, Jefferson entonces, Quintana a la cancha entonces y se va Abaldo entonces. Bueno. Vamos a ver qué pasa entonces. Se va entonces el 19 y entra entonces Quintana. Fue bueno el partido de Abaldo, ¿no, Enzo? ¿Te gustó? Y sobre todo termina capitalizando lo que fue el primer gol del partido. Sí, sí, la verdad que consigue ese gol, ¿no? Así que bueno. Claro, fue el que hizo el gol hasta el momento, Abaldo. Por eso lo mencioné, no lo anotó en la planilla, ¿no? Sí, lo tengo acá. Dice gol acá arriba. Así que bueno, Furtado entonces, señoras y señores, hace lateral. No anoté el minuto, pero creo que iban 16 del segundo tiempo. 15, 16 minutos del segundo tiempo. Bueno, muy bien, impecable. 61 de juego total. Entonces iban cuando hizo el gol el jugador que ahora se fue sentido, Matías Abaldo. En su lugar, repetimos, está Quintana con la 14. Bueno, y ahí el ayudante técnico de Carlos Canovio le da indicaciones. Sí. Y obviamente este cambio de Quintana por Abaldo es prácticamente para Defensor Sporting por lo menos tener una zona de reforzada en lo que respecta a la zona defensiva. Desplaza, si se puede ver, a Alan Maturro a la zona de volantes, dejando atrás al número 14, Jefferson Quintana. Bueno, impecable entonces. Hay lateral para el conjunto violeta. Lo tiene que hacer Camardo. Mira para un lado, mira para el otro, Camardo. Viene Barrios, toca la pelota ahora para Ferrari, lucha Ferrari, rebota la bola, ya estoy contigo Enzo, va Camardo, mete la pelota, saca Progreso, dígame. No hay penal para nadie, mi estimado, la gente que nos está escuchando en los comentarios, no hay penal. No hay penal para nadie, no hay penales, porque puede haber penales en la vuelta, ¿no? Pero por ahora tiene la ventaja Defensor Sporting que gana 1-0, pero juega con Diego y va Progreso que está con 11. Y se viene Luciano Rodríguez, arranca Andonga, va Rodríguez por izquierda, de borda, levanta el centro, alto, desviado, cruza toda la área contra el segundo palo. La cubre la defensa violeta, pelota afuera ya de Defensor que respira, 80 de partido, 80 reloj corrido, 35 reloj cortado. Faltan 10 más descuento para que se acabe la ida de la semifinal de la Copa Uruguay. La vuelta va a ser la semana que viene. Mañana tenemos la ida de Peñarol con La Luz en el campeón del siglo. Muy bien, señoras y señores. Vamos a ver qué pasa. El equipo de Marcelo Méndez que juega con 10, señoras y señores. A ver qué pasa. Saludamos a Mirta Gutiérrez que está por ahí prendida. Gracias, Mirta, por estar acá con nosotros. El 20, el jueves que viene la revancha. Perdón, el jueves que viene a las 20, la revancha, ¿no? En el Francini de noche va a ser la revancha. Claro, acá se jugó de tardecita, de día, porque no hay luz. Si no, seguramente iba de noche ese partido. Conegui, para hacer el lateral entonces. Viene buscando Luciano Rodríguez. Va Rodríguez.
Devuelve ahora Facundo Mazo. Señoras y señores, Rodrigo Mier quiere pero no puede. La pelota viene rebotando. Bueno, a ver qué pasa. Hay tiro libre y falta ahora contra Ferrari. Hay tiro libre para Defensor Sporting, que empieza a alejar un poco a Progreso, sí. Saludamos a Cristiano 7, saludos desde Ecuador, no ponen, obviamente no es Cristiano Ronaldo, pero bueno, ojalá no. Claro, es Cristiano 7, no es CR7, ¿no? No, pero es el oyente que mandó en los comentarios. Claro, claro, pero para ser Cristiano Ronaldo tendría que ser CR7, ¿no? Pero igual te puede meterse cualquier claro, usuario, claro. ¿No, hombre? Sí, no, por supuesto. Por supuesto, si alguien dice que es Ezequiel Clon, no le crea, ¿eh? Bueno, ya quedé no, costado. Muy bien, muy bien. Va Nahuel Furtado a sacar. Va pidiendo la pelota González. Viene toqueteando la Braga. La Braga para Furtado. Furtado hacia arriba. La pelota rebota. De los Santos quiere. Y toca con Ferrari. Ferrari para Balboa. Balboa se la quiere llevar de cabeza. Cierra justito. Matías González que se cruza y manda la pelota lateral defendiendo para Progreso. Ahí González lateral para Defensor en ataque. 82 de juego. Bueno, sigue Méndez diciendo uno por la izquierda y otro por la derecha, dice Méndez. Clarito la seña. Ahí. Bueno, casi 83 de juego. 1-0 Defensor. Va Camardo, hace el lateral. Saca como puede ahora Progreso. Cuando Balboa quería pero no podía. Va De Los Santos. Recupera López. Toca para García, mirá la pifia ahora de Quintana y se viene Progreso ahora, cruza la mitad de la cancha García, adelantó la pelota, va García, se va hacia el medio, no lo pueden bajar, toca la pelota hacia la derecha para López, López enganchó, le pega al arco, ay, María afuera con la de palo, con la pantufla, muy desviado, fue buena la jugada. Fue buena la jugada, el contragolpe rápido en este caso del futbolista Mario García, que fue con la pelota, fue fluyendo, verticalizando un poquito más, lo vio solo por derecha Franco López, ahí le dio el pase, abrió para el número 21 que enganchó hacia su pierna izquierda y le pegó muy mal, la gente que se agarraba la cabeza con las manos atrás del arco, va a ser saque nomás a favor del conjunto violeta en 83 minutos y medio. Muy bien, por acá dice, escucharemos el femenino, arriba la chiquilina, dice, vamos que guay, dice Marisol, muy bien. Arriba Marisol ahí, bueno, que va a estar Eugenio Hernández haciendo su relato mágico para llevarles a ustedes toda la alternativa del femenino. Y vamos a estar por Deporte Libre Radio con la gran final Nacional-Liverpool. Está bien, con relatos y comentarios mágicos a confirmar para que usted no se pierda nada. Va la pelota ahora para Barrio. Barrio quiere pero no puede. Conegui buscaba. De Los Santos toca para Balboa. Balboa para Ferrari. Ferrari pierde la bola. 39, casi 40 tenemos en la recta final del segundo tiempo. Se nos va la ida de la semifinal entre Progreso y Defensor. Por ahora gana la Viola 1-0. Gana Defensor de los 16 de este segundo tiempo con el gol de Abaldo. Viene a Conegui para hacer el lateral en la izquierda. Posición de ataque. Defiende Defensor, ataca Progreso. Luciano Rodríguez con 10 juega Defensor. Se fue el pulsado. Fleitas. En la mitad de este segundo tiempo. Se viene ahora Progreso. Vean a Rodríguez, le mata al centro. Cabezazo a Conegui. Y el arquero Rossi encuentra la bola y se queda con la pelota. En el medio encontró esa pelota el futbolista de Progreso, luego del centro de Danilo Asconegui, vigorosa pelota, y el 17, Facundo González, que había entrado en esta segunda parte, no le puede dar bien, me parece que cuando sale el cabezazo le termina pegando en el hombro, y fácilmente Nicolás Rossi dijo, tranquilidad, acá estoy yo y me quedo con esa pelota, va a ser salida nueva para Defensor Sporting, último 5 más de lo que quiera adicionar de una llegue en el partido. Muy bien, señores, sí señores, vamos a ver qué pasa con este partido. Bueno, van a venir 3 cambios, parece peor eso. Vamos a ver si 3 cambios falta de uno. Bueno, vamos a ver qué pasa. Hay lateral ahora para Defensor Sporting. Lo va a hacer Agustín Santana. A ver qué pasa entonces con este lateral, señoras y señores. Vamos a saludar a Víctor Rodríguez. A ver, Balboa, la Braga, viene ahora la pelota hacia atrás, había falta en el ataque, hay falta de Barrio, sí señor, tiro libre para Progreso que sale como es el final.
Y bueno, un final que obviamente se espera, por ejemplo, el Progreso, que se empiece a tirar arriba, arriesgarse un poquito más, y Defensor Sporting tratando de congeniar algún contragolpe para liquidar el encuentro. Exactamente, veremos qué pasa. Va la pelota para la Braga para González. González deja la pelota para Miere. Miere que va con la pelota dominada. A ver, avanza Rodrigo Miere ahora con la pelota en su poder. Toca la pelota para Rodríguez. Rodríguez que va con la bola. Viene cortando Jefferson Quintana. A ver qué pasa entonces. En la recta final se van a venir los cambios en Progreso, Enzo. Se viene la variante en el conjunto de Progreso. La 3 va ganando Rey, que nos pregunta 009. ¿Quién va ganando? Va ganando Defensor Sporting 1-0. Se viene la variante. Se retira el número 11, el futbolista Gastón Colmán. Se viene y se vendrá nomás a la cancha el número 22, en este caso el conjunto de Progreso, Gabriel Albín. Se retiró el número 5, Hernán Labraga. A la cancha el número 9, Nahuel Roldán. Y se retiró el número, ya te digo quién es la última variante, el futbolista en este caso, ya te digo quién es porque lo hicieron tan rápido que se me... Daniel Oskonig, ahora sí, el número 22, Daniel Oskonig se retiró. Ingresó con la número 27, Diego Guastavino. Muy bien. Entonces, impecable los cambios en Progreso. Ya no le queda más cambio entonces a Progreso. Y que mete toda la carne en el asador prácticamente. Y por supuesto. Por supuesto, sí, totalmente. Se viene ahora González. González que va, falta. Falta contra Rodríguez. Sí, señora. Y tiro libre para Progreso, que busca y busca el empate como puede, como sea. Quiere encontrar el empate. Recordemos que por más que empate Progreso, no hay penales porque se define todo en la vuelta, ¿no? Así que se liquidan los 90 y algún minuto de descuento acá el partido, Enzo. Correcto, ahora te repaso nuevamente los cambios en limpio por la duda que no se haya entendido. Mirá qué tiro libre tiene Progreso en 88 minutos, 2-2 del final. Le va a pegar el número 27, Diego Guastavino, que recién ingresó al campo de juego. Toda la gente de Progreso ilusionada, obviamente Nicolás Rossi ordenando esa barrera para que no pase la pelota. Bueno, mía, dijo Guastavino, toma carrera. El número 27 que recién entró, busca el empate Progreso con este tiro libre. A ver qué pasa, casi 44 del segundo tiempo, gana Defensor 1-0 de los 16 de esta segunda parte. El gol lo hizo Matías Abaldo, con 10 juega Defensor, fue pulsado Fleita. En la mitad de este segundo tiempo, la orden del juez, Guatavino tiró, pegó la barrera, que no rebote. Recuperó Franco López para Progreso, que sigue con la posibilidad de atacar. Rodríguez, González, sigue González, Guatavino, toca ahora para Luciano Rodríguez, va Luciano Rodríguez, sigue buscando el empate, encaró en 10, le pegó al arco, rebota la defensa de Defensor Sporting. Viene Balúa que busca pero no encuentra, recupera Progreso, muy atrás Defensor ahora, va Rodríguez, quiere Rodríguez, falta de Luciano Rodríguez, tiro libre para Defensor que sale y respira. Y tranquilidad le pone Defensor Sporting a esta pelota. Quedan 30 segundos para el tiempo cumplido. A ver cuánto más va a adicionar Diego Dunayek. Las variantes en Progreso, las 3. Se retiró el número 11, Gastón Colmán. A la cancha el número 9, Nahuel Roldán. También se retiró el número 5, Hernán Labraga. El ingreso el número 27, Diego Guastavino. Y Daniel Oskonig con la 28 se retiró para que ingrese con la 22, Gabriel Albín. Se viene variante en el conjunto de Defensor Sporting. Se retira el número 9, Andrés Ferreri. A la cancha el número 7, Agustín Ocampo. Bueno, muy bien. Se va el número 9 y entra el 7. Entonces, Agustín Ocampo. Excelente, entonces. Me parece que si no dan 5, dan 6, ¿no? Enzo, vamos hasta los 6, hasta los 96 vamos. Bueno, muy bien. Yo le decía, si no dan 5, dan 6. Más o menos, porque era más o menos lo que yo entendía que se había perdido y el juez también lo entendió así, ¿no? Así que bueno, señoras y señores, viene buscando entonces la pelota López, lo marca Quintana y lateral, ya estamos jugando el primer minuto de los 6 de descuento que dio el juez. A ver qué pasa, saca la bola como puede, 6 más, estamos jugando entonces, ya tenemos 90 con 33 segundos. Ahí saque de costado otra vez para Defensor Sporting, se le fue la pelota ahora el jugador de Progreso. Sale Defensor que no tiene ningún tipo de apuro. Agustín Santana que se toma todo el tiempo del mundo. Mira por un lado, mira para el otro, toma carrera, impulsa la pelota hacia la mitad de la cancha, la aleja de su área. Con gol de Abaldo gana Defensor, fue expulsado Fleita, por eso juega con 10 Defensor desde la mitad del segundo tiempo. Ocampo quiere, tira ahora para Maturro, Maturro que cortaba. González que sigue y saca a Progreso y lo pone a atacar.
Se viene ahora luchando. Camardo marcaba, pero mirá cómo robó la pelota. Facundo González levanta el centro. Segundo palo. Corner. Santana la manda el corner. 17. Corner para Progreso, que busca de cabeza por la azotea. Pura Roldán. Lo hicieron corto. Tocó para Guatavino. Guatavino levantó el centro. Picó. Rebotó. Sacó Quintana. Pero le queda ahora a Progreso, cuando Barrio buscaba pero no encontraba. García, va Progreso, que insiste por el empate. No quiere perder en la ida, va con Egui, pasó, vuelta al fondo, se le fue la pelota. Saca del arco el arquero Rossi. Ahora le da un poquito más de tranquilidad. Progreso que se tira arriba intentando llegar al gol del empate. Cada pelota que se va afuera, cada pelota que se detiene. Defensor Sporting respira profundo. Repito, vamos a jugar hasta los 96. Quedan 2 minutos, quedan 4 minutos más para que se termine aquí el partido en el Parque Paladino. ¿Querés tener tu propia página web? Esta es tu gran oportunidad. A un precio único. El diseñador web es tu mejor opción. Contacto 099-422-221. Digitalesui21@gmail.com. Ahora también estamos en Instagram como Digitalesui24. El diseñador web. Experto en páginas web. Sacó Rossi la pelota hacia la mitad de la cancha. Estamos en los minutos finales, en los instantes finales de este partido. Por ahora Defensor gana la ida. Golpe de cabeza para Barrio, que no me ha parado. Ahora Progreso, atención, se vino campo. Iba a buscar Balboa. Marcó Mieres, arroja al piso. La banda lateral para Defensor frente al área de Progreso. Véndame otro locutor. Vete, Seba. Tienes una mudanza. Fletisiva es tu mejor opción. Gente seria y responsable. Contacto 091-245-265. Atención las 24 horas. También estamos en el interior del país. Con Fletisiva seguro llega. Bueno, muy bien. Impecable entonces. Comunicado ahí de los altoparlantes que dice que tiene que irse primero la hinchada de Progreso y tiene que esperar 25 minutos la hinchada violeta. Bueno, eso es lo que está comunicando la jefatura de policía de Montevideo. A ver qué pasa entonces. Hay lateral para Defensor que se quiere quedar a vivir ahí en el ataque, Enzo. Y obviamente, ¿no? Se termina partido, se termina obviamente con esta victoria parcial de Defensor Sporting en la ida. Recupera Ramiro Bentancur y va saliendo Progreso. Se viene Progreso, apura Progreso. Arranca Andonga, pone primera, segunda, tercera. Arranca Alvin, cruzó la mitad de la cancha y tocó. Se viene ahora Progreso por izquierda. Va atacando el gaucho, quiere Rodríguez. Rodríguez enganchó, tocó hacia el medio. Se sacó un defensa de Defensor de arriba que lo marcaba. Tocó para Guatavino. Guatavino deja para Furtado. Furtado mete al segundo palo. Carga Mario, que dino más. ¡Cabezazo! Rossi se queda con la pelota abajo contra un palo. Conectó por arriba Facundo González finalmente. Y otra vez Progreso, el centro de Nahuel Furtado prácticamente de afuera del área y a la cabeza de Facundo González y otra vez en el arco Nicolás Rossi. ¿Figura para ustedes? Para mí la figura, me voy a quedar con Rossi. Bueno, yo sinceramente a pesar de la derrota me quedo con Ramiro Bentancur. Impecable entonces. Bentancur por un lado, Rossi por el otro. Uno jugador Radio El Timbre, otro jugador Reporte Libre Radio. Va la pelota para Camardo. Camardo tira profundo, se viene ahora Defensor. Se viene Barrios, pisa al área, toca al medio. Remate de Balboa, pifió. Y Ocampo estaba por el segundo palo y justito apareció un defensa para sacársela del buche. Corne para Defensor. Sí, justito, otra llegada más Defensor Sporting por izquierda. El pase en profundidad de Camargo. El control de Francisco Barrios se la dejó atrás a Balboa y Balboa, por ser generoso, en vez de pegarle al arco, se la dejó a Agustín Ocampo y justito aparecía también para mandarla al tiro de esquina a Matías González. Corren para Defensor. Le va a pegar Ocampo, no tiene apuro, acomoda una, acomoda dos, le da un beso, la limpia, le dice que está sucia la pelota. Bueno, ahora descansa un poquito contra un cartel. Bueno, algo más, un café te traigo. Bueno, ahí viene el centro, cerrado. Atrapa el arquero Bentancur. Revienta Bentancur. Y Bentancur no se quiere tomar el café porque quiere que empate ahora Progreso y saca rápido. De aquí se da un café, me dijo, no, está loco. Bueno, se viene Roldán que va, ataca Progreso. Va ahora Roldán, levanta el centro. Rebota, córner. Camardo se metió adelante el arquero y dice, no me ve, dice Rossi. Soy tan chiquito, dice, no, perdoname. Dice, bueno, córner para Progreso. Y mirá cómo termina prácticamente Defensor Sporting. Es la última pelota, el último tiro de esquina y se termina aquí en el Paladino. A ver qué pasa. Todos de Defensor defendiendo, todo de Progreso atacando, decime. Raro que no haya ido Bentancur a cabecear ese tiro de esquina, ¿eh? Muy bien, un detalle que no lo había notado, pero raro. Viene el córner, segundo palo, cabezazo. ¡Gol! ¡Gol! De
progreso, Matías González en la hora, el cabezazo, el rebote y González en el segundo palo, la empuja y la mete el zaguero, explota el paladino, festeja la hinchada gaucho, no se ahorquen muchachos, por favor, que progreso tiene vida, progreso 1, Defensor Sporting 1, Matías González en el final, el gol. Y hoy, ahí justito en el final, el partido, habíamos dicho antes del tiro de esquina, es la última y se termina, el centro, el cabezazo de Facundo González y se le terminó metiendo prácticamente a Facundo Mayo, no sé si llegué a ver de acá si Matías González había terminado de empujar, después intentaba rechazar el número 26, el zaguero Defensor Sporting Mayo, y se le terminó metiendo sobre el vertical derecho, lo salió a festejar con todo Matías González, así que da la vista en este caso que el gol fue de él. Empató por eso en el final. Y lo que va a ser el partido de vuelta de Francini es espectacular. Como lo gritó González. Se terminó el partido. Se terminó el segundo tiempo en el Abraham Paradino. La semifinal de ida de Progreso 1, Defensor Sporting 1. Abrió la cuenta Matías Zabaldo a los 61 de juego. Y a los 96 apareció el número 3. González, Matías González, para empujarla tras un cabezazo, un rebote, y la manda a guardar, y de esa manera empató Progreso, que luchó hasta el final, que se salvó de algún contragolpe, y que tuvo el premio de nunca dejar de creer y de insistir, y empató el partido. Hay tremendo clima para la vuelta, esto se define en el Francini, el próximo jueves a las 20 horas. Esperemos poder estar, vamos a intentar estar con mucho esfuerzo para hacer esa serie también y poder cubrir las dos aves de semifinales. Mañana estamos con Peñarol, 19 horas la previa, 20 horas el partido, Enzo Fernández hace la previa y comenta, yo vengo para relatar sobre las 19:45, me sumo con Enzo ahí para sudar. Bien. Un placer ha sido, vamos a esperar a ver si tenemos alguna nota, obviamente, como siempre. Terminó 1-1 y va a hablar el técnico de Progreso. Estoy viendo acá arriba. Bueno, se va acomodando todo cuando lo tengamos pegadito a la producción. Gracias a todos los que tuvieron al 096-611-651. Unos mensajes mientras que la producción me avise que tenemos al técnico. Por acá dice, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Dice, bien, Progreso. Nunca bajar los brazos y luchar. Soy Miriam. ¿Qué tal? Soy Ricardo. Dice, vamos arriba, Defensor Sporting, que se gana en el Francini. Por acá dice, me encantó la transmisión. Arriba, Progreso. Soy Valentín. Tenemos al bien, técnico. Bien, vamos con la palabra de Carlos Canovio. Bien, ahí, ¿qué te dejó este partido? Bueno, primero que nada, buenas tardes. Y la verdad que sí, creo que logramos el gol, porque como vos decías, creo que lo fuimos a buscar. Y bueno, y gracias al esfuerzo de los jugadores pudieron coronar con esa frutilla, que la verdad que se lo merecían, porque creo que en el segundo tiempo hicimos mérito como por lo menos para empatarlo. Era difícil encontrarse con un equipo que viene jugando hace muy poco como Defensor. Ustedes tenían 21 días sin poder enfrentar, un equipo que estaba peleando además lo que era Clausura. Creo que se midieron contra un gran rival y es un resultado que es para festejar. Obvio, la verdad que jugamos cuando nos enfrentamos contra un gran equipo, no vamos a descubrir nada. Pero creo que más allá de la diferencia de divisional, creo que estuvimos a la altura y eso me pone muy orgulloso por mis jugadores más que nada. Última recta final de lo que fue tu campaña y eso con buenos resultados. Pasaron de una racha de 16 partidos sin ganar a hoy llegar a 9 sin perder. Sí, esperemos y deseamos seguir por este camino. Yo creo que ya lo dije, pero nosotros vamos a seguir con la misma ilusión, con la misma gana, dando pelea. Y bueno, y que se dé lo que se da a quedar en la próxima final. ¿Qué historia esperás para el partido que viene? Y va a ser un partido más o menos, creo que ellos van a proponer por jugar en su campo un poco más que nosotros, pero bueno, nosotros, ya te digo, vamos a ir a dar pelea con nuestras armas y a intentar ganar el partido. Muchas gracias, Carlos. Suerte para el partido de vuelta. Muchas gracias a usted. Carlos Cano. Bien, ahí pasaba la palabra de Carlos Canovio, director técnico de Progreso, y obviamente feliz, ¿no? Por el gol del empate en la hora de Matías González. Al final se lo vamos a terminar dando. Vamos a ir con la palabra del director técnico de Defensor Sporting, Marcelo Méndez. Al inicio y al final, ¿estuvo lo más complicado para tu equipo? Sí, creo que Progreso arrancó bien, tuvieron la jugada esa que pegó en el palo. Después nos costó acomodarnos la cancha, no es excusa, pero bueno, sacamos una ventaja, podíamos haber logrado quizás algún otro gol. Y bueno, la última pelota, una distracción que,
que deja todo igual. ¿Cuánto de importancia tuvo la expulsión para no poder sostener el resultado? También, porque Gonza es un jugador con personalidad. Y bueno, también fuimos mucho amonestados, creo que sacaron 7 amarillas. Eso implica que fue un partido muy friccionado, así que nada, tratar de seguir trabajando y afrontar el partido que viene. A eso iba a apuntar, ¿por qué tantas amarillas y cuánto complicado se hace jugar un partido con tantos jugadores al mismo tiempo estando amonestados? Sí, bueno, por eso también la salida de Fer, teníamos mucho, creo que la línea de 4 quedó toda con amarilla, más Gonzalo, que después lo echaron, era complicado, sobre todo por la cancha también, ¿no? Cualquier pelota que pica mal o va a disputar, podía ser la segunda amarilla como fue lo de Gonza, pero no es excusa, así que tenemos que mejorar y afrontar el partido que viene. ¿Te llega a preocupar este mini ciclo sin victorias y donde además se les está dificultando cerrar los partidos? Sí, o sea, queremos ganar, o sea, estuvimos cerca, se nos escapa en la última pelota por una distracción nuestra. Entonces hay que corregir, ser autocrítico y seguir trabajando. Gracias, Marcelo. Bien, ahí pasaba la palabra de Marcelo Méndez, director técnico del conjunto de Defensor Sporting. Triste, obviamente, por el lado de que no se pudo llevar la victoria, sobre todo que se le escapó como agua entre las manos, ¿no? Entre los dedos en ese final. Era la última, como habíamos mencionado, era la última de partido y se terminaba aquí en el Parque Paladino y así fue la situación. Ha sido un buen partido, sobre todo que esperábamos un poquito más de intensidad, se levantó en el final del partido, mucho ritmo. Yo creo que las tarjetas amarillas, no sé si en algunas estuvieron bien sacadas, obviamente no mantuvo la dualidad de criterio, digo, una llegue en este caso, pero bueno, no vamos a pedir mucho el tema arbitrajes hasta acá. 5 situaciones de gol por el lado de Progreso, lo mismo para Defensor Sporting, 3 tiros de esquina para el local, 5 para la visita, 5 fuera de juego para el local, ninguna para la visita, 11 faltas de Progreso, 17 de Defensor Sporting, 6 tarjetas amarillas por el lado de la visita, 2 por el lado de Progreso y solo tuvimos la única tarjeta roja que fue la de Gonzalo Freitas, que se va a perder el próximo partido de vuelta ante el conjunto del Gaucho aquí en el Estadio Luis Francini la próxima semana y a ver quién se va a clasificar rumbo a las semifinales de la Copa AUF Uruguay. Y me parece que vamos a tener a saber el rival o Defensor Sporting o de Progreso, en este caso sobre lo que suceda con la Luz Peñarol el partido de vuelta. Mañana a partir de las 19 horas, repito, no se olviden, vamos a estar con el partido entre la Luz Peñarol, Peñarol en la Luz, el campeón del siglo, 19 horas la previa, 20 horas el partido estará relatando Ezequiel Clos, lo va a estar comentando su servidor, quien les habla. Bueno, Ezequiel, si tiene alguna que otra cosita más, dígala y ya nos vamos a ir despidiendo. No, agradecerte, Enzo, gran trabajo, desearte buena tarde noche, nos encontramos mañana, gracias a la gente, y será hasta mañana con la otra llave de semifinal entre Peñarol y la Luz, para seguir disfrutando del fútbol de la Copa Uruguay. Que pasen bien, chau, gracias, Enzo, gran trabajo. Abrazo grande, nos vemos mañana. Chau.